Hola Jordi, ¿qué tal estamos? Hola, Fundación Bata. Fundación Bata un poco apagado últimamente, ¿eh? No se escucha mucho sobre Fundación Bata. Hola Santi, ¿qué se cuenta? Hola Ludovic. Ramsés, un saludo. Hola Sedis, ¿qué cuentas? Dentro de poco iniciamos con el programa. Mucha actualidad deportiva y podríamos tener un invitado, si es que acude. Macumba, un saludo también. Muy bien, señoras y señores, ya estamos aquí. Esto es Laboratorio de Pau, fútbol masculino. Buenas noches a todos, un saludo a todos, bienvenidos a todos. Luasani, Bocho Wewe, Bocho Wewe, soyez bienvenido, welcome, Bombanzón. Vamos a ver, hoy es lunes 1 de agosto, creo yo, y la actualidad deportiva manda. Así que aquí estamos, vamos a ver a quiénes tenemos aquí para ir saludándolos antes de iniciar con el programa. Aquí tenemos a Krusty, un saludo Krusty. Aquí tenemos a mi amigo Santi. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Lo siento mucho por tu equipo, otra temporada será para poder lograr el ascenso. Tenemos a Hipólito, un saludo Hipólito. Un saludo Jesse Junior, un saludo Bubu Raz. Bubu Raz, que siempre está aquí con nosotros. Mbulapong, un saludo. Andy Mbulapong, un saludo. Hola Cedis Bois, ¿qué se cuenta, tío mío? ¿Qué se cuenta? Mayor Mba, un saludo, un saludo. Dylan Zue, un saludo también. Macumba, un saludo. Haman Chama, un saludo. Tenemos a Tota Giovanna, Tot Yaba. Un saludo, Totia va. Miguel Ángel Evun, también un saludo. Y vamos a ir comenzando con el programa de hoy. Ya saben, les traemos mucha actualidad deportiva. Hola Manuel Chapunga Mbara, que se une con nosotros, el portero de la selección que está ahí viéndonos. Hola Ludovic. Bien, señoras y señores, vamos a comenzar con el programa de hoy, anticipándoles que en la noche de hoy podemos tener un invitado, porque sí que tenemos un invitado, otra cosa es que acuda o que no, pero queremos creer que si nos ha dado su palabra es porque va a estar aquí con nosotros. Vamos a tener a Luismi Labo, que hasta Luismi ya está aquí con nosotros. No sabemos si Luismi ya está aquí con nosotros y él ya está disponible para hablar. Empezamos ahora con la charla que tenemos con Luismi y ya después de Luismi ya haremos lo que es dar las noticias. Pero si Luismi todavía no está disponible para hablar con nosotros, que nos avise porque queremos saber si empezamos con Luismi o acabaremos con Luismi. Así que Luismi, como estás ahí, ya nos dices si ya estás disponible, envía directamente la solicitud y empezamos con la charla de esa tarde. Y si aún no, también nos dices, empezamos con las noticias mientras tanto que vamos esperando que acabes con lo que estás haciendo y así puedas estar hablando con nosotros y con todo el pueblo que hoy quiere escucharte. Thank you.
Hola, crack. ¿Qué se Hola, ¿qué cuenta? tal? Aquí. Bueno, por aquí bien. Déjame ponerme los auriculares para poder controlar bien el sonido. Y hay mucha gente saludándote, ¿eh? A ver si podemos con todos, con todos los que están aquí. Bien, Luismi, bienvenido a Actualidad Guinea Mundo. ¿Escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Bienvenido a Actualidad Guinea Mundo y esperamos que te lo pases bien aquí con nosotros. Gracias. Bien, para todos los que nos están viendo ahora, cualquier pregunta que alguien tenga para Luismi, que la ponga en la cajita de mensajes, se la vamos a hacer y veremos si puede ir respondiendo. Mientras tanto, que intentaremos no quitarle todo el tiempo del mundo. Bien, hermano, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, la verdad, dentro de lo que se puede. Bueno, háblanos de este carnet de conducir. La verdad es que no está yendo muy bien. He hecho unas dos pruebas hoy y tengo que mejorar. Bueno, un chico de Malabo que debería haber pasado por la autoescuela de la calle, debería llegar a Europa ya sabiendo conducir, ¿no? Por un lavado o por lo que sea, cualquiera te deja un coche Malabo. La verdad es que sabía, me enseñó mi hermana, pero sabes que cuando estás aquí tienes que volver a hacerlo por tema de autoescuela y todo Sí. eso. Increíble, sí está bien. Bien, después de esto del carnet, vamos a ir empezando, ya que esta es realmente la primera vez que está en Actualidad Guinea Mundo, porque no hemos tenido una entrevista oficial contigo. Nos gustaría conocer un poco esta parte de Luismi que la gente no conoce, ¿no? Porque todo el mundo te conoce ahora como jugador de la selección, jugador del Braga, pero nadie sabe de quién fue Luismi en la infancia, ¿no? Este Luismi pequeño de menos de 14 años. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Bueno, casi diría que toda mi vida dedicarme como tal no, pero ha estado relacionada con el fútbol, la escuela y lo que son los amigos. Creo que hasta ahora mi vida se ha dividido en esas tres cosas. Nunca he hecho otra cosa así fuera de eso. Esto es impresionante. Y bueno, acabas decidiendo jugar al fútbol, pero ¿siempre fue fútbol o en algún momento intentaste algún otro deporte? Porque aquí hay gente que nos ha contado incluso de karate, de taekwondo, de luchadores de sumo, gente que lo han intentado todo. No, como otro deporte, quizá solo el baloncesto, pero también como que no llegó a casi nada porque lo que se me daba bien y lo que más me gustaba siempre ha sido el fútbol. Sí, y cuando llegas, o sea, cuando llegas a Kano Sport, ¿ya habías jugado antes con algún otro equipo que digamos de manera un poco más profesional De o en la manera formación? En la profesional, formación. de manera profesional en Guinea nunca había jugado con otro equipo, pero sí que estuve ahí, no sé si aún sigue, pero estuve en Hermandad, pero Sí. en Hermandad estuve porque me llamaron para un torneo y antes de Cano también jugaba con colegas todos los sábados en el estadio. Y unas apuestas solo. Bueno, este fútbol que tanto nos gusta a todos, el fútbol de apuesta, donde las reglas cuentan muy poco. Atlético Hermandad está ahora en tercera división, te digo, y está ahora en tercera división, estaba jugando el ascenso y ha estado como ha permanecido como tercero, como segundo durante casi toda la parte de lo que ha sido la Liga de Tercera División, hasta en las tres últimas jornadas, que es donde se ha caído y le adelantaron la Escuela Deportiva Abuela Mercedes, donde se han acabado clasificando para la segunda división, la Escuela Deportiva Abuela Mercedes y el Sport Pisón.
Pero Atlético Hermandad ha estado ahí durante toda la Liga de Tercera División. Así que tu equipo sigue vivo. Vivo, sigue. No se ha desaparecido. Y vale, cuando te fichan para, o sea, cuando te llaman para jugar para Kano Sport, es algo que tú mismo dices, bueno, me gusta el fútbol, voy a irme a Kano Sport, o es alguien de la familia que dice, a este chaval le gusta el fútbol, le voy a llevar a Kano Sport, o es el propio Kano Sport quien te descubre y dice, nos gusta este chaval y nos lo llevamos. No, antes de ir a Kano Sport, cuando nosotros nos enteramos de la noticia de Kano Sport, nos enteramos de que habían dos jugadores de nuestro barrio que son los hermanos Cielo y Amor, que están en España ahora. Entonces, con Santiago en M quedamos en que íbamos a ir los dos, pero yo como por así decirlo, no era muy aplicado en clase, acabé por dejarlo y en M es el que continuó, porque como no era muy, muy, no sé cómo decirlo, no era muy aplicado en clase, y entonces mi mamá siempre me ponía condiciones y tuve que dejar de ir a entrenar porque se entrenaba todos los días. Después de clase no iba a casa, iba a Cano y no tenía tiempo para estudiar ni nada. Entonces, después de eso, no me acuerdo muy bien el año, es cuando se fue Santiago a Nantes y otra vez él es el que siempre ha estado ahí para decirme que tenía que ir a Cano, que tenía que jugar porque él estaba ya en Europa y tal. Entonces volví ahí con el hermanito de Santiago que se llama Gustavo y es cuando más o menos me quedé, aunque volví a salir. Y empecé a jugar otra ¿Volviste a vez, salir? sí, volví a empecé a jugar otra vez en las calles y a la tercera que siempre dicen que la vencida es cuando fui y es cuando me quedé. Yo creo que fue en 2019 o en 2018 o a finales de 2018 creo yo. Es cuando realmente vuelves a quedarte en Cano y empiezas a competir. Sí. Pero Cano ya estaba en primera división. No. Creo que Cano, no sé, pero creo que Cano, el año que ganamos es el año que realmente Cano empezó a jugar, no sé si me equivoco, pero creo que es el año que realmente Cano empezó a jugar en primera o a competir en primera. Sí, entonces fue una historia de ida y, o sea, va y ven, a ver si voy a probar, a ver si vuelvo, y siendo algo que te gustaba. Y bueno, disfrutaste del fútbol en Guinea. Si tuviéramos que comparar entre el fútbol de la calle y el fútbol que empezaste a jugar con el Cano, ¿dónde disfrutaste más? La verdad es que donde sea que juegue siempre disfruto de fútbol. No te Importante. sabría decir dónde disfruto más, pero seguramente como tanto los de Cano como los de la calle son mis amigos, yo cuando estoy con mis amigos disfruto mucho si es jugando a fútbol más. Sí. Y vamos a ver, cuando decides dejar los estudios para sí jugar al fútbol, ¿qué hace tu madre en ese momento? ¿Lo entiende de verdad que quieras hacerlo? No, en ese año que tenía que tomar la decisión, fue justo el año en el que se murió mi madre. Entonces, fue una decisión que tomé por mí y con mis hermanos Sí. en Y a día de hoy 2019. te está dando la razón, la decisión está siendo la más positiva posible. Bueno, diría que sí, aunque aún falta más o menos mucho. Bien, ¿y cómo te llega la oferta para Portugal, para el Sporting de Braga? Porque no es sencillo estar jugando en Guinea y que te hablen directamente y que te quiere un equipo de Portugal. La verdad es que sí, nosotros tuvimos un torneo de sub-17, Zalan, sub-17. Que no, al final no jugamos, creo que al final de Cano solo jugó Gael, porque nos dijeron que que ya no teníamos la edad para jugar, entonces nos quedamos casi la mayoría de fuera, y estaba creo que un blanco que trabajaba
con el que es mi representante ahora. Entonces organizaron un mini partido en Cano, donde jugamos los que estábamos en esta selección. Y después de ahí tuve unas pruebas en Zaragoza, me llevaron a hacer unas pruebas en Zaragoza y otras aquí en Portugal. Y así es como conocí a mi representante, que tiene buena relación con el director deportivo, que es el presidente ahora de la Ferifut, Macho, Venancio Tomás. Y así creo que es como sucedió. No, nunca me ha llegado a decir que nunca me han llegado a decir cuáles fueron los motivos por los cuales vine aquí o por los cuales fui a Zaragoza. Sí, está bien. Y cuando llegas a Zaragoza para hacer las pruebas o para o sea, o a Portugal, ¿cómo te sientes? Porque también, bueno, cada uno es como es, ¿no? Cuando llegas a un lugar nuevo para hacer lo que sí vienes haciendo, es como que algunos se sienten un poco acomplejados, otros dicen, bueno, esto es lo que vengo haciendo, y otros como que con el tiempo van cogiendo el ritmo. ¿Tú cómo te sientes al tener que hacer las pruebas para la Guinea? No, la verdad es que, sinceramente, en lo que fue mi experiencia en España, en Zaragoza, fue muy, voy a decirlo, tenía la compañía, es donde conocí yo a Yannick, que es el que me ayudaba, es el que me recogía, me llevaba a los entrenamientos y estaba casi siempre con él. Y aquí en Portugal es donde realmente lo pasé mal, porque no tenía a nadie. Después de los entrenamientos me iba a la residencia, estaba solo en la habitación y prácticamente no entendía lo que es portugués. Gracias a Dios ahora puedo hablar y entender mejor, pero sabes que cuando te sientes solo empiezas a pensar, y como era el año en el que se murió mi mamá, pensaba mucho, hasta incluso había entrenamientos que no los acababa, y tuve la suerte de encontrar un entrenador que es comprensivo, que es el que está en el primer equipo ahora de Sporting, que habla mucho conmigo. Incluso en ese año, cuando empecé a jugar y tuve los papeles en regla, me mandaba mensajes. El segundo entrenador también, incluso todavía hablamos y tal. Y diría que aquí es donde más lo pasé mal, y en España no tanto. En España tenía la compañía de Yannick. Importante, importante esa historia, porque normalmente muchos de los jugadores suelen contarnos que no han tenido mucho apoyo al llegar, que incluso algunos compañeros le han aislado, que el entrenador no le daba la bola. O sea, al menos en tu caso fue diferente con los entrenadores. ¿Y cómo ha sido tu relación con tu representante hasta ahora? Es algo de lo que también suelen quejarse muchos jugadores, No, pero ¿qué tal ha sido? la relación ha sido muy buena. Todo lo que he necesitado lo he tenido, tanto apoyo moral como de otras cosas. Y él también sabe de mi situación. A veces sabes cómo son, no quiero generalizar, pero los blancos piensan, algunos creen que cuando tú pasas por esas situaciones, obviamente a veces necesitas hablar con gente, y él me puso un psicólogo, me puso un profesor de yoga, y trabajaba con ellos hasta que me lesioné, que obviamente solo trabajo con el psicólogo y con el profesor de yoga, ¿no? Pero nuestra relación siempre ha sido buena. Y él, cuando es una persona que vive muy lejos, es francés, pero no vive en Francia, vive en Dubái, y fue jugador también. Entonces tiene muchas cosas que yo entiendo. De vez en cuando hablamos, y ha estado conmigo aquí en Portugal 2 veces. Increíble. Muchos deportistas no reconocen cosas como la que acabas de decir, que un deportista diga públicamente que ha ido al psicólogo, cuando son los estereotipos o las barreras que se tiene que ir rompiendo en el mundo del deporte últimamente, porque esta sensación que la gente tiene que los deportistas son unos dioses que no pueden tener los mismos problemas que tendría cualquier ser humano, no es buena, pero en tu caso acabas de reconocer algo que muchos deportistas no suelen querer reconocer, a pesar de que sí que muchos acuden al psicólogo por el tiempo en el que puede estar pasando uno. En tu caso, no te resulta ningún impedimento decirlo, ¿no? No, Según veo.
Porque también en realidad no es un psicólogo, así que sí que habláis, obviamente habláis de la vida cotidiana, pero es un psicólogo que se apoya más en lo que haces, en lo que es el fútbol y cómo es tu día a día en el fútbol. Obviamente lo relaciona con cosas que no tengan que ver con el fútbol, la familia, los problemas. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo porque me ayuda en, por ejemplo, cómo controlarte a ti mismo cuando que te ayuda con el cosas que no sabía, que te ayuda con el cansancio, la forma de respirar, muchísimas cosas. De hecho, es una de las personas que ha tenido mucho que ver con mi estado físico, porque cuando comencé la temporada estuve enfermo, me lesioné y volví a estar enfermo y volví a tener COVID y me ayudó muchísimo a recuperar la forma física. Sí, volvamos un poco a ese momento en el que sales de Guinea, porque será la situación en la que fallece tu madre y tienes que salir de Guinea dejando a tus hermanos para buscar tu sueño, que es jugar al fútbol. ¿Cómo pasas este momento? La verdad es que las primeras semanas, como hasta ahora casi, las primeras semanas fueron muy duras, la verdad, y en Cano tampoco me dejaban entrenar. Yo quería ir a los entrenamientos y aún así el director deportivo me encontraba ahí en la estación y decía que no puedo entrenar, que vaya a casa, que me tranquilice, que no es necesario tener tanta prisa. Y la verdad es que tuve a mucha gente que estuvo una semana conmigo. Sobre todo mis amigos de Cano siempre venían en casa, se quedaban conmigo hasta las 2 de la madrugada. Y los peores momentos eran cuando se iban. Cuando se iban, volvían todos los recuerdos y lo pasaba mal. Pero yo les doy las gracias porque han estado ahí durante casi 2 semanas, viniendo todos los días, mis amigos, ellos, mis familiares, mis familiares y toda la gente que ha estado. Sí, esto es importante. Y es una ventaja para ti tener ahora gente que ha sido amigos y compañeros en Cano, tenerlas también en la selección, ahí contigo. No diría que es una, no di, no lo llamaría ventaja, sino que más bien es algo que siempre te vas a encontrar. Gente que, por ejemplo, aquí tengo amigos que es algo que el fútbol siempre te da. Vas a coincidir con gente que ya conoces, con gente que no conoces y que se convierte en amigo, gente que se convierte incluso en familia y convives, los futbolistas normalmente conviven con eso. Sí, importante. Vienes a Europa, la cosa empieza a ir bien y de repente te llega la llamada a la selección. De verdad, ¿ya te sentías preparado en ese momento como para poder ir a la selección? Yo en realidad antes de venir a Europa ya había sido convocado por la selección, pero Absoluta. sí, en ese mismo momento es cuando tenía que venir y no me podía quedar porque ya había firmado en Bata, mi contrato lo firmé en Bata y tenía que venir a empezar la pretemporada. Cuando salimos de Chad, la selección local, vamos a jugar. Teníamos que jugar contra, creo que era Congo, y la selección absoluta tenía unos partidos y a mí me convocaron. A mí me convocaron, pero no me pude quedar y porque creía que en ese momento lo más importante estaba aquí. Sí, así es importante. Entonces, ya en Europa te vuelven a convocar y esta vez es cuando dices, esta oportunidad sí que no me voy a perder, ¿no? No, en Europa me volvieron a convocar, pero en. Tampoco fui. Yo no fui a las 2 primeras convocatorias, no fui a la selección porque la segunda, porque ya estaba aquí, como te digo, ya estaba en la pretemporada, un nuevo equipo y no podía salir. Acabo de llegar, no estaba inscrito todavía e irme a la selección. Sí. Por eso no fui. La tercera vez sí que es la que fui.
porque ya podía, ya estaba más asentado aquí y no podía dejar la oportunidad y eso, todo eso. Recordamos a la gente que nos está viendo que si alguien tiene alguna pregunta para Luismi, que la ponga en la cajita de mensajes, se la vamos a hacer. Si ponen las preguntas en el chat común, las preguntas estarán pasando y no podemos parar para leer el chat común. Sí. Bien, entonces te vas por primera vez con la selección y en ese momento tienes a muchos de los que, podemos decir, habían sido ídolos tuyos, que solo los habías visto jugar en el estadio o en la... O en la o en, o, a través de la televisión. ¿Y cómo lo vives en este momento a tener a esos jugadores ahí? La verdad es que la impresión que te da es, te dice, yo creo que todos los que han apoyado a la selección o han tenido este sueño, yo creo que la primera impresión que te da es que esto es lo que quería, ya estoy aquí, estoy con esta gente que años atrás veía en la tele y wow, es increíble y solo tienes ganas de disfrutarlo. Y no hay miedo ni complejo ni nada a la hora de entrenar, como No, digan. no. No, no, este es Emilio, no voy a meter la pierna. No, los O esto es entrenamientos, serio. entre nosotros es normal tener esos cuidados, pero el miedo o el complejo es el que no puedes tener cuando tú quieres jugar, porque si tienes miedo y complejo cuando estás entrenando con gente así, imagínate cuando esté el estadio de Malabo lleno, tampoco vas a poder jugar. En Guinea, ¿qué fue lo más difícil en tus inicios en el fútbol? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué es lo que te resultó más complicado a la hora de cuando llegaste a una escuela de fútbol? Digamos, la parada de balón, el dribbling, la colocación, ¿qué fue más complicado para ti para aprender? Diría que fue más complicado a nivel táctico, porque yo como jugaba fútbol en la calle, no sabía cómo posicionarme. No tenía muy bien timing, muy bien timing, el timing no era bueno. Quería siempre el balón y cosas así. Pero estando en una academia como Canon Sport, aprendes muchísimo. Y cuando llegas aquí, te resulta más o menos fácil. Eso es importante. Y en tus primeros partidos en el Braga, ¿te dejan jugar directamente ya cuando comienza la temporada o no empezaste siendo titular? Mi primer partido, de hecho, mi primer partido fui titular, pero después el ritmo era diferente y tuve que salir creo que a 58 o 60 minutos. Pero porque mis piernas ya no aguantaban y después de la pretemporada teníamos el partido di directamente seguido y tuve que salir. Bueno, Luismi, si le preguntásemos cómo se define como jugador, ¿cómo nos diría? ¿Qué es lo que nos diría? Diría ¿Qué tipo de que jugador es? soy un jugador fuerte físicamente, el juego aéreo lo tengo, diría bueno, no muy bueno, y un poco habilidoso. Es importante. Sí que reconocemos esa parte que es habilidoso. Y no te hemos visto caer tantas veces en el campo, ¿eh? A pesar de no ser tan corpulento, eres muy fuerte. No te caes con cualquier choque. Sí, Luismi, en el campo, ¿dónde te sientes mejor? ¿En la posición de media punta o en la posición de extremo? Diría que en lo que son mis inicios prefería jugar extremo, pero llevo 2 años jugando de 10 y de 9 y creo que ahí es donde me siento cómodo a día de hoy, jugando ahí. Pero la gente, como puedes ver, la gente que está en la selección como Mr. Nopo, Mr. Juan Micha, me ponen de extremo porque prácticamente en Guinea es donde siempre he estado jugando. Solo los últimos años antes de salir es cuando
me empezaron a poner de 10, pero yo donde me pongan siempre, siempre intento dar lo máximo. Sí, pero cuando juegas de 9, ¿te gusta jugar de un 9 solitario o de un 9 acompañado? No, de un 9 acompañado, porque no me gusta ser ese 9 que se queda, que se queda siempre arriba. Sí. Entonces, entendemos. Entonces llega la Copa de África. Ya te estabas yendo con la selección y formas parte de este gol, porque a veces la gente solo ve el propio gol y no ve de dónde viene el gol, porque eres quien inicia esta acción en la banda cuando te pasan el balón, pasas entre los dos y haces la asistencia. ¿Te sentiste realmente parte de este gol o dijiste, bueno, hemos ganado y ha marcado Disimbarasis? No, yo como todos, tanto el que no participó, yo, el que hizo el gol, creo que todos hicimos parte del gol y así es como lo sentimos, porque al final el gol es para todos y así es como siempre, es como disfrutamos todo en la selección. Sí. Llegáis a este partido después de la tragedia del 7M. Es cuando llegáis a este partido. ¿Se puede decir que en el vestuario los jugadores teníais como, o sea, sentíais una obligación de darle una alegría al país por lo que había pasado en los días anteriores? Yo, sin ánimos de crítica, yo creo que a veces la gente no, o sea, hay gente que no cree que haya muchos jugadores que sienten, pero y si realmente se cogiese a una de esas personas y se le pusiese dentro de lo que es una de nuestras convocatorias, de lo que es la convivencia, yo creo que cambiaría de opinión, porque tanto como se siente en los entrenamientos que a niveles de personas a las que se ha criticado que no sienten, son las primeras que tienen esa tensión de que no se están haciendo las cosas bien y realmente se vive con mucha intensidad. Más allá de los problemas que hayan en la selección, que yo soy uno de los que dice que yo no me meto, yo respeto a la gente que lleva más tiempo y respeto que tengan esas cosas, que tengan que hablar de esas cosas, que yo no me meto, yo me dedico únicamente a lo que es jugar y entrenar y cumplir con mi parte, pero la verdad es que hay gente, no voy a decir nombres, pero hay gente que vive lo que es estar en la selección como si estuviese dejándose la vida. Esto es importante. Ha habido mucha tensión, pero no es tensión de problemas, sino tensión de que se siente que no se está haciendo las cosas bien y que se tienen que hacer bien. Y cuando estuvimos, de hecho, yo creo que eso fue uno de los puntos más importantes de la Copa de África, que llegamos y como que no se estaba haciendo las cosas bien, de hecho, y apareció la atención a esta, y de ahí los entrenamientos, la convivencia, todo, todo, espectacular. Sí. De hecho, es lo que quería preguntarle. Llega un momento crítico antes de la Copa de África, donde incluso no sabemos si la selección de verdad va a viajar. ¿Cómo vive un chaval una situación igual? Porque quiero creer que hay un grupo de los más veteranos en la selección que se encargan de estos asuntos, de negociar con la FIFA, de hablar de cuándo se va, qué es lo que se necesita. Pero un chaval que recién ha llegado a la selección, ¿cómo vive esta situación? Si me dicen ya no vamos, no me voy, sino es que si me dicen no vamos, me voy. No, la verdad es que cuando tú ya estás en cuando estás en la selección, da igual la edad que tengas, realmente debes saber, no solo en la selección, sino en tu vida debes saber qué es lo que quieres. Y yo, como te he dicho, no me gusta meterme en esos problemas. Yo solo quiero jugar al fútbol, pero obviamente tienes que No, ya no somos niños, tienes que dar tu opinión, no porque alguien haya dicho A, tú también dices A, y obviamente cuando se tenían que dar ese tipo de opiniones, yo daba la mía, independientemente de a quién conociese o quién estaría ahí o a quién llegase la información. Sí. Se te considera uno de los mejores bailarines de esta selección. ¿Dónde aprendiste a bailar? Nada, no sé bailar, no sé bailar. Hay un video, Bueno, hay se un te ha video. visto. No, hay un video por ahí con el que me molesta a todo el mundo.
Y la verdad es que se ve que no sé bailar, no sé bailar. No me gusta, de hecho no me gusta. Ay, bien, seguimos. Llegas en Camerún y dices, bueno, mi primer gran evento futbolístico, una Copa de África, con 19 años. Esto es mucho, ¿no? La verdad es que sí, da igual la edad que tengas, si es tu primera vez, es para todo aquel que quiera jugar, para todo aquel que quiera jugar al máximo nivel, da igual la edad que tengas y cuando estás ahí sientes que ya estás en pues, los futbolistas contra los que vas a jugar, no son futbolistas de primer nivel que nosotros. Que nosotros vemos aquí, yo personalmente, de hecho, juego contra mi ídolo, vemos aquí por la tele y quieres estar ahí dentro y quieres jugar. A ver, vamos a ir a la parte de confesiones. En un partido contra una selección como la de Senegal, se puede decir que aparte de la charla del staff técnico, Luismi, por la noche él mismo se pone algunos vídeos para ver al lateral de Senegal, a ver cómo defiende y todo eso. No sé, hay gente que sí lo hace, hay gente que yo no soy mucho de ver, yo veo, nosotros vemos al rival en general y después hablamos de jugadores individualmente mientras que vemos en general el equipo. Ahora, individualmente en la selección, yo personalmente no lo hacía. Quizá aquí en mi club sí que te mandan, por ejemplo, a mí me mandan vídeos de los defensores y yo los tengo que ver, los veo del portero, pero la selección realmente nunca lo ha mandado y yo no lo he hecho, no sé si los demás lo hacen. Entonces, vas ahí con la información general que les han dado del equipo y hay que jugar contra ellos. Y cuando te enfrentas, o sea, en la misma Copa de África, te enfrentas a Senegal, te enfrentas a Costa de Marfil y te enfrentas a Argelia, o sea, tres de las mejores selecciones de África. Cuando estás ahí en el campo con Riyad Mahrez, dices, este es mi ídolo. O a partir del momento que ya estás ahí en el campo, le consideras cualquier jugador y hay que jugar contra él. No, considerarle cualquier jugador, no, pero tampoco tener, es como lo que te he dicho antes, no tener ese miedo, sacarte ese miedo, jugarle de tú a tú, como hicimos, como hizo toda la selección contra todas las selecciones que hemos jugado. Y eso, tu ídolo solo después, quizá cuando le vayas a pedir la camiseta, yo qué sé, pero durante el partido no. Impresionante. Vamos a ver algunas preguntas que ya tenemos aquí. A ver, alguien pregunta aquí. Pregunta si has tenido otras ofertas hasta ahora, aparte de que estés jugando, aparte de que tengas contrato con el Braga. Si has recibido ofertas durante el verano. Durante el verano no, porque ya había renovado, pero antes de renovar sí que tuve dos ofertas. Otra persona pregunta, ¿quién es tu jugador preferente, no? ¿En quién te fijas? Como digamos tu ídolo. Mi ídolo es Mahrez, pero a día de hoy me fijo más en Benzema. Ah, en Benzema. Ay, qué bien. A ver si tenemos otra pregunta allí. Dicen si te ves jugando en alguno de esos clubes que siempre admiraste en la infancia. O sea, esos clubes que has estado viendo, las ligas que has estado viendo en televisión, digamos un Real Madrid, un París, un Barça, un Atlético. Soñar siempre se sueña y para eso estamos aquí para intentar llegar a ese nivel y continuar, no se sabe, en día en el fútbol pasan muchas cosas, entonces siempre hay que estar preparado para dar estos saltos. Sí. Llegamos a esta temporada que se ha acabado
que se puede decir que ha sido agridulce para ti, porque vas a la Copa de África, eres importante en tu equipo, pero sí te acaba la temporada lesionado. Entonces, ¿qué tipo de temporada ha sido para ti, para ti mismo? ¿Cómo lo definirías esta temporada? La definiría exactamente como lo que has dicho tú. Ha sido una temporada agridulce porque estaban yendo las cosas muy bien. Se venían cosas mucho, mucho, muchísimo mejores que, de hecho, habían sueños que iba a cumplir antes de que se acabase la temporada, pero son cosas que pasan. Nosotros debemos aprender a vivir con que este tipo de cosas pueden pasar y obviamente nunca venirse abajo. Siempre hay que estar con la cabeza en alto. Sí, juegas 16 partidos en esta temporada con el Braga Sub-23, donde disputas un total de 1.139 minutos. Y en estos 1.139 minutos, que son 16 partidos, participas en 8 goles, 6 de ellos los marcas y 2 asistencias. O sea, realmente tu media es de gol por cada 2 partidos. Sí, la verdad es que ha sido una buena temporada, podría haber sido mejor. Ha sido un poco dura porque he estado teniendo viajes a África para jugar con la selección, después venir. De hecho, cuando acabamos la Copa de África, a mí mi club me presionó muchísimo para que vuelva lo antes posible. Y cuando volví, no entrené y fui directamente a un partido. Y O sea, no ha tenía ni sido. tiempo para entrenar. No, solo hice aquellos entrenamientos de bola parada y tal, y después hice otro viaje hasta donde teníamos que ir a jugar y ya ves. Pero sí que ha sido muy buena a nivel de lo que es ganar experiencia. He entrenado con el primer equipo de aquí. Antes de lesionarme estaba entrenando ahí y ha sido muy buena en lo que a experiencia se refiere. Es muy importante. Y la Copa de África, en el tiempo libre, ¿qué hacía Luismi cuando no había partido ni entrenamiento? La Copa de África, Ese. creo que lo que más hacía era entre leer mi libro, que por lo visto para nada me ha servido de autoescuela, y ver sobre todo películas y vídeos. Estaba siempre, casi siempre en la habitación. O a veces me quedaba con Basilio y cambio, Luis Enrique. Sí, para pasar el tiempo. Sí, para ser un delantero y una persona que va muy al choque porque siempre retas a los defensas, ver que en una temporada de 16 partidos solo has tenido 2 tarjetas amarillas, esto significa que eres un jugador muy, muy limpio y que se enoja muy poco en el campo. Sí, la verdad es que no soy muy de entrar en provocaciones ni agredir a los rivales en el buen sentido, pero sí que a pesar de solo haber visto dos amarillas, aquí en mi club presiono muchísimo. Me gusta ir al choque, como lo has dicho, y a mí también me parece raro solo tener dos tarjetas amarillas. De hecho, mi primer partido con la selección solamente entré y me dio una tarjeta amarilla. O sea, te dieron una bienvenida. Bienvenido a la selección. Bien. Entonces, después de todo lo vivido en la Copa de África, te lesionas con tu club. ¿Cómo asimilas ese momento en el que te dicen, Luismi, tienes que apartarte del fútbol durante 5 meses? La verdad es que yo creo que es la peor noticia que me han dado durante este año. Que lo pasé, la verdad es que no me lo esperaba hasta el momento, porque a pesar de la lesión ser tan grave, cuando me lesioné, todavía tenía fuerzas para andar, lo que no es normal en la mayoría de los casos. Andaba, me agachaba, todo bien, pero pasado un día es cuando empezamos a notar que podría ser
una cosa, Algo sí. Y después me fui a hacer las pruebas y es cuando mi fisio en esa altura me dio la noticia y de hecho me dijo que me fuese a casa, que no me iba a tratar porque sabía cómo iba a estar después de haberme dado la noticia. grave. Después tienes que pasar por el quirófano. O sea, después del quirófano es cuando te dicen cuánto tiempo estarás de baja. No, ya yo ya lo sabía porque tenía esa hipótesis de qué lesión podía ser y si se daba con que era esa lesión, yo ya me iba informando, iba viendo jugadores que se han recuperado de esa lesión y más o menos ya sabía de qué se trataba. Y hasta ahora, ¿cómo está siendo la recuperación? ¿Está yendo dentro de los tiempos, de los plazos establecidos, La o verdad, ha habido alguna recaída o algo? no, la verdad es que no, pero en el buen sentido porque está yendo mucho más rápido. Sí. Según se sabía, tendrías que volver en finales de octubre, por ahí. ¿Es posible eso? A retomar, es posible, pero solo para retomar lo que es la actividad sin límite. En plan, poder entrenar con mis compañeros y entrenar sin que me tenga que decir, ahora tienes que descansar o ahora tienes que estar de comodino y cosas así. Pero volver a jugar un partido, yo creo que más o menos solo a finales de año. La selección tiene problema de gol y eres delantero. ¿Qué crees que le pasa a esta selección? La verdad es que son momentos, hay momentos en los que sí vamos a tener gol, como en la época de Pedro, la selección marcaba mucho, mucho, mucho más, y quizá no estemos, o los delanteros no estén pasando por su mejor momento. Pero como se ha visto, tanto desde el portero hasta el delantero, todos pueden contribuir, ya sea con una defensa o un central, como es el caso de nuestra selección, haciendo los goles. Sí, pero aún así, a pesar de que el problema, porque si lo encajamos de otra manera, podemos ver que Dorian Junior acaba la temporada con 9 goles, tú acabas la temporada con 6 goles, Siafa acaba la temporada con 7 goles, Josete Miranda con 4 goles. Sois delanteros, aún así en la selección no la meten ni en el aro. Lo que te he dicho, cada uno, cada delantero, cada jugador tiene su momento. Quizá cuando están en la selección no tienen este olfato goleador que tenemos en nuestros clubes. Pero te lo repito, que cada jugador tiene su momento y cuando tenga el momento ya todos haremos goles. Y mejor o lo antes posible. Entonces, llegan los primeros partidos para las eliminatorias. Bueno, antes de los partidos llega el sorteo. ¿Cómo siente el jugador el resultado de un sorteo que le vuelve a encajar en el mismo grupo con equipos que ya venía jugando casi en dos fases clasificatorias antes de IFES? Dios mío, con Túnez, por IFES, bueno. Otra vez los mismos. No sé si hay algún compañero aquí de la selección. Lo que tú estás diciendo es la misma sensación que tenemos todos. Sí, Llevamos con Túnez no sé cuánto tiempo. Y yo creo que el primero que mandó el mensaje al grupo fue. La verdad es que antes durante el sorteo ya había gente que le iba a decir, te juro que tú vas a ser Túnez. Parece que nosotros tenemos algún contrato con ellos o algo así. de hecho hicimos una encuesta aquí y la gente escribió de todo, entre los que decían que tenemos una relación amor-odio con Túnez, y los que decían que amor sin fin con Túnez, los que decían esta relación ya no se va a acabar, o sea, ya no nos libramos de Túnez ni por nada. Bien, a pesar de cómo ha sido la temporada, llega un momento en el que te lesionas, te operan y llega el parón de selecciones, al que no puedes irte porque estás lesionado.
¿cómo te sientes en este momento o cómo lo percibes sabiendo, ay, llega ya la convocatoria, pero en mi situación no puedo? ¿Lo echas de menos? Sí, como otras muchas cosas que me he perdido, cosas increíbles que, como te digo, tengo poco confirmado que iban a pasar, aunque al final no hayan pasado por mala suerte. Obviamente que lo echas de menos porque, aparte de estar con gente que no llevas tiempo, o sea, que llevas tiempo sin ver, quieres sí para jugar con tu selección, que también se echa de menos. Cuando estás aquí también quieres ir a jugar con tu selección. Y obviamente que se ha echado de menos, pero tampoco es que puedas hacer mucho. Yo, como siempre he dicho, tanto fuera como cuando esté ahí, siempre voy a apoyar porque es lo que he hecho. Incluso no dedicándome al fútbol, yo creo que apoyaría a la selección porque desde pequeño siempre me ha gustado y está lleno de los estadios y siempre la he apoyado. Sí, alguien pregunta aquí, de entre los jugadores que no están yendo a la selección, ¿cuál crees que se merecería una oportunidad ya de ir con la selección? No sé, yo creo que todos los jugadores que lo hacen bien tienen derecho y tienen mérito de irse a la selección. Ahora mismo no te sabría dar un nombre en concreto. Eso ya es opción del míster. Sí, dices que se venían cosas grandes para esta temporada, para el final de temporada. ¿Se puede decir que al acabar esta temporada, a pesar de haberte lesionado, te han subido, te han ascendido para ser jugador del segundo equipo del Braga? ¿Se puede decir que una de estas cosas grandes era pasar a ser jugador del primer equipo? Y pues, se puede decir que sí, no se podía decir. Yo iba a empezar con ellos, ya lo después de haber firmado, renovado mi contrato, era una de las cosas que tenía. De hecho, iba a acabar con ellos, iba a hacer unos partidos con ellos, pero me lesioné justo en ese momento y me toca volver a recuperar el tono físico. No pasa nada. Ahora que vas a competir con el B, seguramente tendrás muchos más entrenamientos con el primer equipo y es posible que cuando acabe la temporada estés jugando en el primer equipo y la cosa va bien. Sí, es con la ayuda de Dios y el trabajo siempre. Pero en el plano personal, ¿cómo crees que te sentaría la Liga Portuguesa? ¿Crees que encaja dentro de lo que eres como jugador? Yo creo que sí. Yo diría que yo me he adaptado a lo que es el fútbol portugués. No se le escucha. Ay. Se nos ha quedado congelado. Ay, ay, ay. Vamos a ver si sigue ahí. Sí, sí que sigue. Luismi, sí, mejor salir y entrar. Bien. Mira, mira lo que le dice Marcos. Ay, Marcos, increíble, ay. Y tenemos varias personas que han enviado sus solicitudes. Cuando acabe la entrevista, si quieren venir a comentar algo sobre lo que ha sido la entrevista con Luismi, y estaremos para escucharles. Problemas técnicos, dice. Sí, Sí, hombre, me ha no llamado nos. alguien. Ah, sí, hemos pensado que era Gecomsa el que fallaba. Mira, hasta Marcos lo sabía, porque Marcos lo ha puesto aquí. Marcos no, lo ha puesto ahí. Entonces. Habrías estado en el primer equipo, seguramente habrías hecho la pretemporada también para el primer equipo. Sí. ¿Y qué planes hay dentro de esta temporada que va a comenzar, aunque todavía no te has recuperado? ¿Qué objetivos se propone Luismi para esta temporada que recién va a comenzar? Yo creo que mis objetivos no sé,
no se aleja mucho de los que tengo cada año, que es siempre intentar dar lo máximo para poder cumplir mi sueño lo antes posible, que es jugar en primera división. Y yo creo que siempre ese es mi primer objetivo, hacer lo mejor que todos e intentar estar ahí arriba. Bien, para la selección, ¿nuestro grupo te parece normal, difícil o fácil? No, me parece un grupo normal. Pues Entonces, ya que nosotros. clasificarse debería ser sí o sí. Sí, clasificarse siempre es el objetivo. Y si el equipo, después de lo que ha hecho en Camerún y después del último año, como ha sido, no clasificarse, ¿podríais entender como jugadores de la selección que el pueblo lo considere un fracaso? Yo personalmente, yo sí lo puedo entender, como yo siempre yo entiendo cuando se critica, cuando se critica con razón, no cuando se critica solo porque criticar, y yo sí que lo entendería. ¿Quién es Emilio Unzué en esta selección? Emilio Unzué en la selección le definiría como el líder, como la cabeza. Es Y otro. como un hermano mayor para todos, a todos los jóvenes. Cuando llegan, siempre les aconseja, pregunta a los entrenadores por ellos, y la verdad es que sabe muchas cosas, muchísimas cosas. Es una persona que ha jugado en primera división durante bastantes años, y la verdad es que cuando te habla, debes siempre escuchar, como muchos otros que están ahí. Y también nos han dicho que Pedro Bian también es un líder en la sombra, que incluso cuando no está físicamente en la selección, también está ahí virtualmente. Sí, Entonces, para ti, ¿quién es Pedro Bian? ¿Qué hace Pedro Bian? porque Pedro es en plan, yo no le conocía, yo creo que le conocí por primera vez en cuando le convocaron, cuando íbamos, cuando le convocaron, antes de, yo creo que el último partido contra Túnez, creo que es cuando le conocí. Y es una persona que tú no te lo esperas, pero él es el que se acerca a ti para preguntarte cosas de cómo estás en tu club. Si te sientes cómodo ahí, puede ayudarte, te pregunta muchísimas cosas, y entonces tú te quedas como. Yo también, como soy una persona que más o menos soy así, tranquilo y un poco tímido, entonces no, como que no soy mucho de hablar, y no siempre voy a hablar con ellos, y ellos son los que se acercan siempre. Vale, Luismi, la entrevista era hasta aquí. Nos alegra haberte tenido aquí. Agradecemos que hayas aceptado nuestra entrevista porque no habíamos tenido una entrevista formal, pero sí que te habíamos entrevistado desde el estadio de Malabo alguna vez, que fueron como 2 o 3 minutos así. Nuestro corresponsal en Guinea lo hizo. Y bueno, nos ha gustado este primer contacto. Mucha sinceridad te has tenido con nosotros. Nos has hablado de muchas cosas. Y esperamos volver a tenerle aquí y desearle que se recupere, porque la selección le necesita y queremos que siga progresando como futbolista. Gracias. Vale, si no tiene algo más que decir, nos vamos No, despidiendo. solo desearles lo mismo a ustedes y que continúen con el trabajo, que lo están haciendo muy bien, y pedir a la gente, aunque ya es bastante, pero toda la gente que pueda, que apoye la cuenta y lo que he hecho, que continúen con ese trabajo. Muchas gracias, hermano. Que vaya A bien ustedes. y a aprobar el examen de conducir, bro. No, no está fácil, no está fácil. Chao, chao. Chao, chao. Veamos.
Bien, señoras y señores, aquí hemos tenido a Luis Lavo. Pero continúa el programa de esta noche. Ya estoy al laboratorio de Pau. Y entre los que están aquí, si hay alguien que quiere opinar. Marcos, te calmas, ¿vale, hermano? Muy bien, los que tenemos aquí, por si alguien quería opinar o hacer una pregunta o una observación sobre la entrevista que hemos tenido, vamos a ir intentando aceptarles. Y si ya no están aquí con nosotros, continuamos con el programa de la noche, porque sí que tenemos un programa preparado, aparte de la entrevista que hemos tenido con Luismi. A ver, ¿a quién más tenemos aquí? Aquí había mucha gente con solicitudes. A ver. Sí, sí, se calma, Pedro. Que se calme, Marcos, porque sabemos que se ha convertido al Islam ahí, en Turquía. Así que, ¿quién más tenemos aquí? Bien. ¿Quién me está pidiendo cantar el himno nacional aquí? ¿Qué fue? Bien, veo que ninguno de los que han enviado las solicitudes siguen aquí con nosotros, porque ninguno se conecta con nosotros. Si entre los que sí siguen aquí, alguien quiere comentar algo sobre la entrevista, qué le ha parecido la entrevista o qué quiere opinar sobre lo que ha dicho nuestro entrevistado la noche, le vamos a recibir. Bueno, y como vemos que hasta ahora nadie dice nada, continuamos con las noticias que tenemos de la noche porque el programa continúa. Más que producto. Muy bien, señoras y señores, como noticia número uno, la FEIFUT está organizando un curso de arbitraje. El curso se ha iniciado hoy, lunes, y acabará el viernes. Un curso de 5 días que se está organizando en la sede de la FEIFUT, donde se intenta llevar a cabo lo que es la mejora de lo que es la parte del arbitraje en nuestra liga y también intentar obtener más árbitros, aunque sabemos que en 5 días no se puede hacer de todo, pero siempre viene bien estos cursos para que los que ya son árbitros que aprendan más sobre lo que está haciendo el mundo del arbitraje a diario hoy y los que no lo son también empiecen a adaptarse dentro de lo que es el mundo del arbitraje. Como les decimos, desde el día de hoy hasta el viernes se está llevando un curso de arbitraje en la sede de la FEIFUT y esperamos que todo salga bien, porque lo que queremos es que haya más árbitros y más profesionales. Bien, noticia número 2 que les traemos de esta noche son oficialmente equipos de la segunda división, el Sport Pisón. Gracias, Rudy. Eso no. El Sport Pisón y la Escuela Deportiva Abuela Mercedes, que la semana pasada, o sea, que este fin de semana se han clasificado para la segunda división. Estaban jugando la Liga de Tercera División. La Liga de Tercera División en la región insular estaba compuesta por 12 equipos, donde solo ha habido una vuelta, algo que nadie ha llegado a entender, pero ya se avisó al inicio de la Liga que solo iba a haber una vuelta en la Liga y que no iba a haber una segunda vuelta. Entonces, al acabar la Liga con Abuela Mercedes como primero y Sport Pisón como segundo, entonces Abuela Mercedes y Sport Pisón pasan a ser equipos de segunda división oficialmente y podrán jugar la Liga de Segunda División.
Pero ojo, ya saben, lo de las licencias, lo de la licencia que estuvimos hablando el otro día, no sabemos si van a reunir los suficientes requisitos como para tener las licencias para ser equipos profesionales. Esperemos que esto pase. Una de las cosas que también se está barajando es que algunos equipos demandaron, algunos equipos enviaron quejas a la Facebook, alegando que algunos equipos de tercera división han estado usando jugadores que pertenecían a su segunda división. Entonces, estos partidos se podrían llegar a anular e incluso podría haber alguna modificación dentro de lo que es la tabla clasificatoria. Pero por ahora, a día de hoy, son equipos de segunda división de Guinea Ecuatorial, la región insular, lo que son el Sport Pisón y la Escuela Deportiva Abuela Mercedes. Bien, continuamos con las noticias que tenemos aquí en esta noche. Amadou Aboubakar, quien fuera el entrenador de Leones Vegetarianos Futsal hace una temporada, ha decidido volver a refichar con el Leones Vegetarianos de Fútbol Sala este año. Amadou Aboubakar, que era delegado, porque una vez que dejó de ser entrenador de Leones Vegetarianos Futsal, pasó a ser delegado del equipo en general, o sea, del club en general, en sus respectivas categorías. Pero este año, después de ver el dominio que ha tenido lo que es el Atlético Los Ángeles en la Liga de Fútbol Sala, Amadou Aboubakar decide volver a fichar para Leones Vegetarianos Futsal con la intención de devolverle la alegría. Así que esperamos que Amadou pueda volver a conseguirlo, porque tal como lo dijo el portero de Atlético Los Ángeles, juegan solos, totalmente solos en la Liga de Guinea Ecuatorial ahora, porque no tienen competencia. Muy bien, señores, hemos tenido una renovación esta semana. Celestonio Pabezo ha renovado con el Gran Tarajal. Vamos a ver, Celestonio renueva con el Gran Tarajal de la tercera red de aquí, España, para una temporada más. Y el valor de mercado de Celestonio también sube, porque ahora vas a tener un valor de 50.000 euros por si algún equipo quiere sacarle del Gran Tarajal. Ahora que está Celestonio en Gran Tarajal, que es donde jugó la temporada pasada también, donde tuvo suficientes minutos, de hecho, esto le llevó a la selección, porque fue convocado Celestonio a la selección en esa temporada que se acabó, en los partidos amistosos en Portugal contra Guinea-Bissau y contra Angola, estuvo Celes jugando en Gran Tarajal, fue convocado para la selección, no estuvo nada mal en los partidos porque tuvo minutos y ha decidido renovar con el Gran Tarajal para una temporada más y una opcional. Ya veremos si cumple todo el contrato, o sea, el año este por el que ha firmado y el que tiene como opcional. Bien, como siguiente noticia, tenemos que no tiene relación directamente con el fútbol, pero tenemos que hablar de ello. Eddie, tienes que aguantar. Vamos a hablar de todos los temas esta noche. El tema Machín, lo vamos a hablar evidentemente. El tema Capo con un equipo de la MLS, lo vamos a hablar. Y el tema Vícoro también. ¿Qué pasa con el equipo al que quiere ir Vícoro? ¿Cómo se llama el equipo? ¿En qué categoría juega? ¿Cuándo firmaría Vícoro? Y si es una buena opción que Vícoro esté optando por ese equipo. Pero tenemos que seguir lo que es el orden del programa establecido.
Bien, señoras y señores, se está disputando lo que es el Mundial de Atletismo Sub-20 en Colombia y Guinea Ecuatorial tendrá una participación a través de la atleta Alba Nchama. La atleta de 20 años es la que va a representar a Guinea Ecuatorial. Viajaron de Guinea el viernes, pasaron la noche del viernes en España y en la tarde del sábado viajaron a Colombia y ya se encuentran en Colombia, donde por ahora están esperando obtener lo que es el programa de lo que será la competición de atletismo. Deseamos desde aquí mucha suerte a Alba Banchama para que lo haga bien, porque queremos traer algún título alguna vez en la modalidad de atletismo. Veamos, a ver cómo sale. Bien, tenemos una solicitud aquí. Vamos a intentar a ver qué quiere decirnos la persona, que todo el mundo es bienvenido al laboratorio de Pau. Bueno, como alguien está diciendo que les cuente sobre Alba Banchama, es una joven ecuatoguineana de 20 años que vive en Guinea y está entrenando en Guinea. Entonces, ha sido la seleccionada para o elegida para representar a Guinea Ecuatorial en el atletismo sub-20 modalidad femenina. Entonces, esperamos que Alba pueda hacerlo bien. Esta es la esperanza que tenemos todos. Señoras y señores, desastre en el ajedrez. Guinea Ecuatorial está participando a través de un total de cinco jugadores de ajedrez en las Olimpiadas de ajedrez que se está llevando ahora en la India. El problema aquí es que no damos ni con el palo ciego, señores. Estamos cayendo en todos los partidos. Hasta ahora, en todas las partidas, hasta ahora, nos hemos enfrentado a equipos africanos en el ajedrez, donde hemos enfrentado contra Libia, contra Tanzania y o sea, contra Tanzania, contra Liberia y contra Uganda. Y todos nos han ganado por 4-0. La partida contra Uganda, que fue la primera, perdimos por 4-0. La segunda partida fue contra Liberia, también la perdimos por 4-0. Y la tercera partida, que fue contra lo que es Tanzania, también perdimos contra Tanzania. Nuestra selección de ajedrez en las Olimpiadas que está participando en la India no ha ganado ni un solo partido. Bien, señores y señores, Dorian Anza está siendo importante dentro de lo que es la Cultural Leonesa, que es su equipo. Ya como saben, Dorian Junior, que el año pasado fue cedido, o la temporada pasada fue cedido al Langreo, que estuvo jugando en la, en la, o sea, en el Langreo, hizo 9 goles en el Langreo, en la segunda red, pero el equipo que le tiene en propiedad es la Cultural Leonesa, que ha decidido esta temporada recuperarle al delantero ecuatoguineano, al delantero internacional con la selección. Y Dorian está haciendo la pretemporada con lo que es la Cultural Leonesa con la seguridad de quedarse. No se está probando, sino que va a jugar en la primera red. También hay que puntualizarlo. La temporada pasada Dorian estaba jugando en segunda red, o sea, en el Langreo. Y ahora que le recupera su equipo en propiedad, que es la Cultural Leonesa, Dorian Junior estará jugando en primera red, o sea, en una categoría mejor. Gracias.
Otro delantero ecuatoriano que está siendo importante con su club es Lorenzo Zúñiga Owono. Con el Málaga, ya saben, Málaga está en segunda división. En segunda división, o sea, la liga Smartbank. Y lo que pasa es que la temporada pasada realmente Zúñiga Owono pertenecía al Málaga Atlético, que es el equipo B de Málaga. Pero desde esta temporada, desde esta temporada está jugando, está haciendo la pretemporada con el primer equipo y se espera que juegue en segunda división la temporada que viene, porque no sería cuando debute con el primer equipo. Porque la temporada pasada, Lorenzo Zúñiga Owono ya debutó con el primer equipo del Málaga. Y esta temporada se espera que sea oficialmente jugador del primer equipo de Málaga, que actualmente está jugando en la Liga de Segunda División de España. Hola, José hermano, ¿qué se cuenta? Aquí seguimos con las noticias. Como estábamos diciendo, Zúñiga Owono, uno de los delanteros con los que más esperanza tenemos que pueda llegar a la selección, porque esta temporada Zúñiga Owono en el Málaga Atlético hizo 15 goles, o sea, en el segundo equipo del Málaga. Y ahora está con el primer equipo, que estaría jugando la Liga Smartbank, que es la segunda división de España. Entonces, por ahora, Zúñiga ha jugado con la Sub-19 de España. Hasta ahí no se ha pasado, pero seguimos viendo que hay opciones de que Zúñiga Owono pueda optar por jugar con Guinea, siempre y cuando que no lo haya hecho con la absoluta de España. Pero hay que tener paciencia, solo tiene 19 años. Quien no lo está pasando totalmente bien en el plano deportivo es Rubén Belima. Una vez que el Móstoles le rescindió el contrato a Rubén Belima, hasta ahora no encuentra equipo. Rubén Belima, que la temporada pasada jugó en el Hércules y en el Móstoles, aún así no pudo tener la continuidad que se esperaba. Entonces Rubén Belima a día de hoy no tiene equipo. Y lo que sí ha hecho Rubén Belima es viajar con la selección de jugadores sin equipo de España, varios de los jugadores aquí en España sin equipo, que fueron a Portugal a jugar un torneo. Esos torneos sirven para jugar con otros jugadores sin equipo, y a esos torneos van agentes de futbolistas, directores deportivos, secretarios técnicos, para ver esos partidos, para a ver si encuentran algún jugador que pueda servir para su club. Así que no viene mal esos partidos, porque muchos jugadores acaban encontrando un club dentro de esos partidos que parecen amistosos. Así que esperemos que Rubén Belima pueda volver a conseguir un club, porque la temporada pasada no jugó absolutamente nada, solo jugó 10 partidos, y a ratos en esos 10 partidos solo pudo jugar 200 minutos. O sea, esto es muy pobre para un jugador que está yendo con la selección. Así que esperamos que Rubén Belima pueda volver a encontrar lo que es un equipo donde pueda competir de verdad. La persona que pregunta sobre Luismi, llegas tarde. Hemos tenido a Luismi durante una hora aquí haciendo una entrevista con él. Se abrió el mercado de fichajes en la liga local de Guinea Ecuatorial la semana pasada, pero hasta el día de hoy no se ha producido ningún fichaje, o bien oficialmente ningún equipo ha publicado un fichaje, que es algo que no se entiende. Después de lo que ha sido la regularidad que tuvo la temporada pasada, y donde brillaron jugadores como pudo ser como Wenceslao Fugu, como Ludovic, que hizo una muy buena temporada, como Gael, como muchos otros, como Igor Engonga, ahí estamos esperando que se produzcan grandes fichajes o intercambio de jugadores dentro de lo que es
dentro de lo que es la liga local. De hecho, ni siquiera el Kano Sport ha hecho oficial el retorno de Ludovic, porque les recordamos que Ludovic estuvo jugando cedido en el Dragón la temporada pasada, porque realmente Ludovic pertenece a Kano Sport. Y hasta ahora Kano Sport no ha hecho un comunicado oficial donde recupera a su jugador Ludovic. Lo que sí que sabemos es que Ludovic se encuentra ahora en Malabo. Y en ocasiones incluso ha entrenado con el Kano Sport. No sabemos si esto ya significa que ya se ha vuelto con el Kano Sport, pero hasta ahora no hay fichajes oficiales tras una semana de mercado en la liga local de Guinea Ecuatorial. Bien, vamos a ver. Roque Nchaso, que juega de defensa. Roque Nchaso, hola Lisa, que has perdido la entrevista con Luis Milabo. Roque Nchaso, que juega de defensa, ha fichado por el Mantua de la quinta división de Francia para una temporada y una opcional. El chaval que lo sigue intentando, de hecho es muy joven, que ahora ficha por el Mantua. Esperamos que tenga continuidad y que pueda seguir progresando dentro de lo que es el fútbol. Repetimos, Roque Nchaso es oficialmente jugador del Mantua de la quinta división de Francia. Bien, Manuel Chapunga sigue entrenando con su equipo, que no sé pronunciar ese nombre, vamos a ver, porque ni sé hablar inglés ni nada. Es el Polokwane City, voy a decirlo así, de Sudáfrica, de la primera división de Sudáfrica. Chapunga está entrenando con su equipo a la espera de que la presentación o las presentaciones se harán a la misma vez, ¿no? O sea, a la vez. Todos los fichajes que está haciendo el equipo los presentará a la vez. Por ahora hemos podido ver que Manuel Sapunga ya está jugando partidos, está entrenando, está jugando los amistosos de la pretemporada, ya está llevando una indumentaria con su número y o sea, con su dorsal y su nombre, lo que significa que oficialmente es jugador de este equipo. Solo que falta lo que es la presentación. Y según hemos podido saber, la presentación de Manuel Sapunga se hará juntamente con las presentaciones de otros jugadores que el equipo ha ido fichando. O sea, no es que Manuel Sapunga no se haya fichado realmente, sino que ya fichó, pero su presentación está esperando hacer, o sea, están esperando hacer conjuntamente su presentación con la de todos los demás jugadores que el equipo va fichando durante este mercado de fichajes. Repetimos, Manuel Sapunga Ambara, portero de la selección, exjugador del futuro King y actualmente jugador del Polokwane City. La falta de gol nos persigue hasta en la pretemporada, señores, no se lo pueden creer. La falta de gol nos persigue hasta la pretemporada. A día de hoy nuestros jugadores no están haciendo goles en la pretemporada. Y luego cuando llegan en la selección nos quejamos. Es que la falta de gol ya nos viene persiguiendo desde la pretemporada. Hemos estado siguiendo, hemos estado mirando y hasta ahora no estamos haciendo goles ni en la pretemporada. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestros delanteros? Es la posición de la delantera, la más débil de nuestra selección,
porque a día de hoy no tenemos un killer en la selección y esto se está viendo también en los clubes. ¿Qué está pasando? Nuestros delanteros no hacen goles ni siquiera en la pretemporada. Esperemos que la cosa pueda mejorar porque se avecinan partidos importantes y hasta ahora no estamos viendo goles. No estamos viendo goles como lo dice Oficial Deli, que Emilio Nzue es lateral. Bien, no pasa nada, pero no es solo Emilio Nzue. Aunque también el problema está en que dentro de los delanteros ecuatorianos que están yendo a la selección, actualmente solo uno está haciendo ya lo que es la pretemporada, que sería Dorian, porque todavía Miranda no está haciendo la pretemporada, todavía Siafa no está haciendo la temporada, Iván Edu recién comienza. Entonces, alguien dice que hay que traer a Chanque, pero Neil Chanque no es delantero, Neil Chanque es medio centro, no es delantero. Así que, cuidado. Sí, claro. Bien, semana crítica o días críticos para el jugador ecuatoriano Wenceslao Afugu, que está de prueba en Ghana. Wenceslao está, o sea, en Angola, con perdón, que está de prueba en un equipo de Angola. Llega ya la última fase en la cual se le tendrá que comunicar al jugador ecuatoriano si se queda en el equipo o se tiene que volver a Guinea. Así que desde Actualidad Guinea Mundo le enviamos toda la suerte del mundo a Wenceslao Fugu. El jugador actualmente, porque podemos decir, sigue perteneciendo a Leones Vegetarianos, porque todavía no ha fichado oficialmente con el club con el que está haciendo la prueba en Angola. Así que mucha suerte, Wenceslao. Desde aquí esperamos que fiches por este club. Hola, Miguel. ¿Qué hay, hermano? Ay, aquí vamos. ¿Qué pasó? Bienvenido, Miguel, Miguel, Miguel. Hombre, ponte la camisa si estás en mi programa. Es que sabes lo que pasa, que estoy en el salón y digo, voy a ver qué hace este hombre por aquí. He estado viendo un poco de la entrevista anterior y del chico este que está en el Braga y nada, me ha resultado curioso. ¿Qué lesión tiene el chico? Si se puede saber. Bueno, ay, el nombre no sabía, no tengo memorizado el nombre, pero fue algo de parte entre el tobillo, por aquí, en el tobillo, pero no fue el cruzado, esto sí que sé, no fue el cruzado, de hecho, solo le dieron 5 meses de baja una vez que se operó. Le dieron 5 meses de baja y según dice él mismo, está yendo bastante bien, pero es algo del tobillo. Algún huesecillo del tobillo, a lo mejor, o alguna cosa, ¿no? Sí, pero sí que pasó por quirófano. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues nada, que sepas que, hombre, entro poco, pero cuando entro me quedo ahí fichando un poco. Sí, Además, así que. estuvimos en Braga nosotros el otro día, además, en Portugal, Sí, casualmente. las últimas fotos que vi eran en Braga. Para Sí, los que sí, no sí. saben, Miguel es agente o representante de futbolistas, quien representa actualmente a nuestra jugadora Dorin. Y a la vez es amigo de Jade Bou. O sea, eres más ecuatoguineano de lo que crees. Hombre, bueno, ojalá en el futuro tengamos mucho más ecuatorianos en cartera. Estamos trabajando ya de cara al futuro con muchos jugadores extranjeros y jugadoras y bueno, yo creo que si Dios quiere este año de aquí al año que viene, prosperaremos más todavía.
Vale, no pasa nada. Esperamos tenerle aquí en una entrevista durante este mercado de fichajes para que nos cuente cómo funciona un mercado de fichajes, porque hay muchos jugadores nuestros que no estamos entendiendo cómo es que estamos llegando ya casi para el inicio de las ligas y hasta ahora ni tienen equipo cuando ellos mismos rescindieron sus contratos con sus equipos donde estaban, ¿no? Entonces, cosas así son un poco difíciles de entender. Y otros casos que han habido de agentes donde una jugadora, como estuvimos hablando aquí, te perdiste la entrevista, una jugadora nuestra que la trajo un agente a Europa. Entonces, tanto su agente como su club acabaron abandonándole aquí en Europa. Creo que me puse en contacto contigo para este caso. No, me puse en contacto con la jugadora para que se pusiera en contacto contigo. Y creo que te escribió algún día donde te habló de algunas pruebas en Madrid. Sí, y en eso y... me acuerdo que hablé con ella, pero era un tema muy complejo, muy complejo. Muy complejo porque había habido un asunto que no era fácil de gestionar y yo la dije que era una situación muy complicada. Y además es que venía de una categoría que no era, que normalmente nosotros no trabajamos, era un poco enrevesado la situación. La intenté ayudar, pero es que al final era prácticamente imposible. Primero porque había un asunto que no puedo comentar aquí, obviamente, que era muy, 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 muy complejo y que encima no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces, ahí poco podíamos hacer, ¿sabes? Pero bueno, a veces el fútbol se mezcla con otras cosas y, bueno, pues no salen bien como uno lo gustaría, ¿sabes? Pero bueno, al final hay que intentar ayudar a la gente. No, si, bueno, muchas veces, o nos escriben prácticamente todas las semanas, entre 5 y 10 jugadores y jugadoras de todo el planeta para buscar equipo, para ayudarles. Es que es muy complicado. El fútbol es mucho más complicado de lo que la gente se cree. Porque es, teniendo una buena temporada y para la siguiente es complicado cerrar un equipo, imagínate para la gente que viene de fuera, de otras ligas, con además algunos problemas de documentación. Y luego encima, el problema añadido que tenemos con los países de África, con muchos que claro, que ves, me están mandando jugadores constantemente que les ves en la... Este chaval no tiene 22 años, ¿no? Es que es como muy complejo todo. Y al final eso hace daño a la gente que realmente luego... Pues, que podían tener esa oportunidad para poder ocupar una plaza en un equipo perfectamente, pero claro, casi no le estamos escuchando, no sé por qué. Lo sentimos, está teniendo mala cobertura, pero Miguel, como decíamos, vamos a recibirte aquí en las próximas semanas para tener una entrevista formal contigo sobre esos temas complejos. Ahora, dentro del proceso de las noticias, no podemos aclarar todo esto. Así que gracias por este minuto que nos has compartido. Esperamos recibirte próximamente aquí en el laboratorio para analizar todos estos temas complejos, porque muchos dan por hecho, dan por hechas muchas cosas que al final realmente no son así. Muchos creen que salir de Guinea para venir a jugar en España es un proceso sencillo y que no se pide muchas cosas, cuando en realidad no es así. Y alguien que sí está metido en este mundo debe estar aquí para explicarnos todo eso. Bien, Aitor Embela, el portero de la selección, Aitor Embela, ha iniciado la pretemporada hoy con el Somosas. Como saben, Aitor Embela, portero del Somosas y de la selección, renovó para una temporada de más con el Somosas de la tercera, de la tercera red. Entonces, Aitor hoy, como la mayor parte de los equipos de tercera red, ha iniciado la pretemporada con el Somosas y esperamos tener próximamente a Aitor Embela aquí para que también nos venga a hablar de su carrera deportiva. Mucha competencia, cuidado, que Jesús Owono ahí luchando en el Alavés, Sapunga ahí luchando en su equipo, Aitor Embela luchando en su equipo. Sigue habiendo gente como Marcos Ondo, que también ha fichado por un equipo este año y está intentando dar lo mejor de sí.
parece que la portería de la selección cada vez más va a ser muy complicada defenderla. Sí. Sí, aquí seguimos con Miguel. A ver si ya se ha puesto la camisa. Ya estoy por aquí. Ahora sí, ahora sí. Estoy mejor ubicado ahora. Que bueno, que nada, estábamos comentando sobre el tema de, bueno, de los extranjeros, de los ecuatoguineanos y ecuatoguineanas, con el tema de venir a jugar a España. Mira, ahora mismo estoy hablando por WhatsApp con una mexicana y todos los días prácticamente me escribe alguien de fuera de España para venir a jugar aquí. Y ¿sabes lo que pasa? Que como los en muchos países africanos se compran los pasaportes, ¿qué ocurre? Que me mandan perfiles de jugadores que están registrados debidamente en Transfermarkt, pero que ves las fotos y dices, este chaval no tiene 22 años. Y eso está haciendo mucho daño, macho, al fútbol africano, porque los clubes ya no saben si fiarse. Entonces, te traes un chico de fuera, le pagas los billetes, le organizas todo y llega a España, le haces la prueba de hueso y la edad que tiene no es la que tiene que ser y ya te metes en un problema. Entonces, ahí está, macho, que estamos intentando ayudar a mucha gente, pero muy complicado. Muy, muy complicado. Bueno. De hecho, este mismo problema que acabo de decir, hace tiempo que estuve intentando, y con mis compañeros aquí en la plataforma, estuvimos intentando resolverlo porque se puso en contacto un agente con nosotros, que como nos conocemos aquí, entonces nos dice, un jugador vuestro, un jugador ecuatoguineano, que fichó por mi agencia y yo le coloqué en Islandia, acabó siendo un fraude. Y le pregunto, ¿cómo un fraude? No, que el vídeo que me envió no era él, ni siquiera era él. Resulta que el jugador va a Islandia, el chaval va a Islandia, y desde los primeros entrenamientos empiezan a llamar a la gente. Realmente, esta persona que nos has enviado es futbolista porque no sabe ni parar el balón, no sabe ni hacer la parada. Y cuando llega el primer amistoso que tenía que jugar el equipo, el chaval no puede aguantar ni 30 minutos de partido, estaba ahí ya ahogado. Es cuando la gente del club se sienta de verdad para intentar analizar el vídeo y le dicen a la gente, el vídeo que nos enviaste sobre el jugador, creemos que no es el jugador. O sea, analízalo tú también. Y el jugador, bueno, el agente analiza el vídeo y se da cuenta de que realmente no es el jugador. Porque el jugador le decía que solo había jugado en España y según las pancartas que veía en los estadios de los vídeos, muchos eran de ligas de fuera de España. Entonces es cuando el jugador acaba diciendo la verdad. Madre mía. Ya no había suplantación de identidad, el equipo le echó e incluso tiene problemas con la gente porque le debe dinero. No, claro, es que eso es un problema para la gente, para todos. ¿Sabes lo que ocurre? Que encima esto no hace bien a nadie, porque luego hay gente que a lo mejor sí que merece esa oportunidad, pero claro, sí. Te pasa un caso así y cuando te viene un chaval de fuera, sea de donde sea, pues ya dices, a ver, yo te digo algo. Yo traje un jugador de Uruguay hace un par de años y, bueno, también no es que no fuera quien decía ser. O sea, el chaval tenía vídeos, jugaba bien. Yo le ayudé para venir a España sin compromiso porque yo le dije que yo no quería firmarle mi agencia. Y bueno, al final le ayudé y, bueno, no salió bien. Pero no salió bien porque el chaval, pues bueno, pues en algunas cosas no había dicho la verdad y, bueno, pues al final eso te compromete mucho, ¿no? Y nos hace que luego nos cerremos mucho los agentes a ayudar a la gente. Porque ¿qué ocurre? Que tú le intentas ayudar de buena fe y pone entredicho, primero tus valores y lo que tú te has ganado con tu trabajo. Que es que al final en este mundo, joder, la reputación es todo. O sea, tú ahora mismo metes la pata con un club y ese club ya te ha cerrado la puerta de por vida. Pero claro, muchas veces no solo ese club, se conocen entre ellos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo que cuando uno trabaja bien se abren las puertas de todos los clubs y eso va en cadena, pero si metes la pata con un jugador o una jugadora, estás jorobado, por no decir algo peor, ¿sabes? Es que esto mismo que me estás diciendo es lo que me dijo este agente, donde me explicó que este tipo de problemas no le duele más por lo que ha pasado, como ha sido el chaval, sino porque es un problema que cierra puertas a otros chavales, porque cuando le llega a otro chaval, sobre todo,
por mala suerte, primero, los blancos creen que todos los negros parecemos, que nos parecemos. Entonces, muchos, como este caso, uno que te ha enviado un vídeo y le has visto en persona, entonces nosotros sí que no entendemos cómo no puedes reconocer a alguien que está en el vídeo y le tienes delante, porque nosotros no reconocemos a nosotros mismos, sabemos nuestras características y todo. Pero para él fue así, que entendió que el del vídeo era el que estaba delante de él. ¿Sabes lo que pasa? Que depende de qué tipo de vídeo, porque yo veo vídeos a diario y hay muchos que la resolución no son todo lo que nos gustaría. Entonces, al final, pues él en este momento pues pecó a lo mejor de ingenuo y se fió del vídeo que le habían mandado. Pero yo contrasto un montón de datos con federaciones, con gente de esos clubes o clubes adyacentes, gente que le conozca. Es que si no es complicado. De hecho, voy a traer un jugador a España, si Dios quiere, muy pronto. Si no, a lo mejor va a América, le llevamos a América, que es un portero que ya os diremos quién es y todo. Y bueno, él es de fuera, de África también. Y, ostras, voy a trabajar duro para él porque creo que es un chaval que se merece un puesto. Además, ha estado en Emiratos jugando. Ha subido a primera división y además que he contrastado datos con gente española que ha trabajado con él y aparte se le ve un tío de puta madre y bueno, si Dios quiere, pues este año en la semana que viene o la otra estaremos ya, ya estará en nuestra agencia en cartera directamente. Le estamos ayudando sin tener nada firmado, pero sí que nos hace ilusión, porque al final ya no es que sean africanos, o sea, aquí no es ayudar al negrito, ni ya sabes tú que aquí somos muy igualitarios, es ayudar el mérito, ni más ni menos. O sea, y hay gente que tiene mucho mérito, que trabaja y que al final consiguen cosas, como este chico que fue a hacer una prueba a Emiratos Árabes y le cogieron en un equipo de segunda división, pero que no le conocía a nadie, ¿sabes? O sea, que bien, que al final tiene que haber oportunidades para la gente y aunque pasen este tipo de cosas, pues como hemos hablado, yo creo que tenemos que seguir creyendo en la gente y en los sueños de muchos futbolistas que hay, ¿sabes? Sí, la verdad. O sea, aparte del mercado europeo, también controláis el mercado suramericano ahora, sudamericano. Nosotros estamos... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que nos llegan perfiles de todo el planeta. Y cuando te digo de todo el planeta, es... Hemos firmado a una chica canadiense hace un mes, hemos firmado a una jugadora de Nueva Zelanda... estamos trabajando con alguna para firmar en México, tenemos venezolana, tenemos de todo ya, o sea, es decir, abrimos mercado a nivel internacional, porque tenemos solicitudes, gracias a Dios, de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que es muy complicado, porque luego ubicar, o sea, tú no puedes firmar un contrato con alguien que no tienes claro si vas a poder ubicar un equipo, porque tú no puedes dejar a esa persona colgada, ¿me entiendes? En tus manos está su vida laboral, ¿sabes? Y su sustento, básicamente. Y rechazamos muchos perfiles. Hoy he estado revisando esta tarde, pues me parece como los 6 perfiles más o menos, de todo tipo. De chicos, pues uno que era argelino, otro que era de Venezuela, otro africano, otro, o sea, al final un montón de nacionalidades que nos vienen prácticamente a diario. Y bueno, tenemos contactos en Estados Unidos ya, con algún club importante. Y tenemos algunos contactos o bastantes contactos en América del Sur. Y luego, bueno, Portugal, hemos abierto recientemente mercado, como habéis podido ver en las fotos y demás, que la verdad es que estamos muy contentos porque hemos conocido, he estado en Braga, hemos estado en Oporto, hemos estado en Vilaverde, hemos conocido gente, primero muy interesante y gente con la que da gusto trabajar, que eso es muy importante, muy importante. Y cuando tú trabajas a gusto y ellos también trabajan a gusto contigo, pues ya tienes una puerta abierta. Y Portugal va a ser, bueno, yo creo que para mí va a ser mi próximo objetivo de este año. Meterme muy mucho en Portugal, porque hay gente muy seria, habrá de todo, como me imagino, pero yo estoy muy contento con la gente que estamos trabajando ahí en Portugal. Y bueno, ese es mi objetivo, uno de mis objetivos este año. Portugal va a ir seguro como preferible, ¿no? O como preferente. Sí. Os dedicáis más bien mayormente al fútbol femenino, según lo que hemos podido ver entre vuestra cartera. Ya también tenéis a muchos chicos, pero mayormente se ve que... Claro, yo empecé, ¿sabes lo que pasa? Yo estuve en el cuerpo técnico en el Madrid CFF hace 7 años y ascendimos a primera división y a raíz de ahí, pues se dieron las circunstancias en las que yo me hice agente, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé con el fútbol femenino, por lo tanto, llevo muchos más años en el fútbol femenino, proporcionalmente. En el masculino llevaré. Bueno, llevo masculino siempre también desde el principio, pero he estado menos enfocado en el masculino. Para tener una idea. Entonces, de alguna manera tenemos mucha más influencia, nos conoce mucha más gente en el femenino, pero ¿qué ocurre? Que en un año para acá nos hemos enfocado también en el masculino y nos hemos dado cuenta que tenemos tantísimo potencial o más. Que en el femenino. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una forma de trabajar en el que eres súper transparente, dirigente, no con todos los clubes vas a tener una buena relación, porque es muy difícil, pero al final te abren muchas puertas. ¿Y qué pasa? Que los clubes ya nos llaman ellos para pedirnos jugadores. No tenemos que ofrecer jugadores nosotros. Es que nos llaman a nosotros. Y eso al final significa que algo estás haciendo bien, ¿no? Cuando no tienes el 50% de la cartera de jugadores o jugadoras que tienes, ya te lo van a pedir ellos, no necesitas tú presentarlos a los equipos, ¿sabes? Si quisieran jugadores ecuatorianos unirse a tu agencia, vamos a, bueno, que son dos tipos de jugadores. El jugador ecuatoriano que vive en Europa y no tiene representante o quiere cambiar el representante, y el jugador ecuatoriano que vive en Guinea, pero necesita un agente para probar suerte en Europa, ¿cuáles serían los procesos? Bueno, a ver, el primer proceso que hacemos es cuando alguien contacta con nosotros, como por ejemplo la chica mexicana que está hablando con ella ahora mismo, lo primero que le mandamos un mail de scouting, decimos, mándanos un mail con tus vídeos, tu trayectoria, fotos y tus condiciones. Es decir, peso, altura, demarcación, pierna buena, digamos, skills, un poco habilidades, etcétera, ¿no? Con eso nosotros. Hay un, digamos que damos un orden en el correo de scouting donde analizamos perfil a perfil para ver si ese perfil encaja dentro de las ligas que nosotros trabajamos o tenemos influencia, ¿vale? O tiene un nivel determinado para decir, hostia, puedo apostar por este jugador. No todo el mundo que vaya a hablar con nosotros podemos ficharlo, ojalá pudiéramos, pero no podemos por una razón, porque no todo el mundo tiene la misma calidad, no todo el mundo tiene la misma validez. Y al final esto es como una entrevista, es yo entrevistamos para un puesto de trabajo, tienes que tener un perfil que encajes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si fuera europeo es mucho más fácil, porque si tiene nacionalidad europea, tiene hecho el 95% de los problemas de papeles. Tengo una reunión pendiente a finales de mes, porque nosotros vamos a lanzar un programa, se llama Relocation, N360, que se trata de pagar un pack X, que ya os pondremos un poco en antecedentes con la parte económica, en la que se va a poner a disposición del jugador o la jugadora una abogada, un equipo de abogados, para tramitar todo el tema de extranjería, ¿vale? Nosotros, como ya tenemos extranjeras, y por ejemplo, hemos tenido de Nueva Zelanda hace poco a Taila, que hoy ha llegado a Coruña, y ya estamos familiarizados un poco con los trámites, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a un acuerdo con un gabinete de abogados, que estamos pendientes, el día 20 me reúno con ellos, para que en el relocation podamos encajar a ese jugador o esa jugadora que viene de fuera. Obviamente, por desgracia, todos con dinero, porque al final las cosas cuestan y la gente no trabaja gratis. Pero vamos a hacer como una especie de pack en la que se incluye, por ejemplo, un mes entero de residencia aquí, en una casa o una habitación compartida. Se le va a incluir el servicio de abogacía o abogados para que se pueda tramitar todos sus papeles. Y luego se le va a ayudar, lógicamente, en todo lo que se pueda a la hora de gestionar con el club, para que él también pueda, o esa jugadora pueda tener opción de probar con algún club. Ya estamos trabajando con varios acuerdos con clubs, ¿vale? Claro, ¿para qué? Para que alguien que pueda decir, a ver, no es barato, ¿eh? Te estamos hablando de un servicio que estará rondando entre 4 y 6 mil euros, ¿vale? No te puedo decir exacto porque estamos calculando costes todavía. Y depende de los acuerdos que podamos conseguir, pues se podrá hacer más caro o más barato, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que luego tú tienes que buscarle residencia, o bien una residencia de fútbol, o bien en una casa con habitación compartida, o bueno, habrá casos que te digan, no, yo quiero un piso para mí solo, pues se le busca también. Entonces, vamos a facilitar mucho esa posibilidad. Pero ¿qué ocurre? Claro, si te vas al mercado africano, obviamente uno de los hándicaps que hay es el económico. Si te vas a Sudamérica pasa un poco lo mismo, que la moneda respecto a Europa es mucho más barata, entonces siempre van a tener más dificultad, pero
es que las cosas cuestan lo que cuestan y no podemos hacer algo que a nosotros nos cuesta dinero. Es decir, yo todo para la abogada. Lo que pasa es que si llegamos a un acuerdo con ellos, pues a lo mejor un trámite que vale 1.000, pues a lo mejor cuesta 500. Es decir, si conseguimos hacer un pactado con diferentes profesionales, es yo hago un acuerdo contigo, pero a cambio me lo dejan más barato. Entonces, a esta persona que viene le sale más barato. Tú ahora mismo tienes que hacer un papel de extranjería de una jugadora y me parece que están, a lo mejor son 1.000, 1.200 euros. Pues a lo mejor se le quedan 500, 400 o 300. Ya veré, yo voy a intentar que se quede más cerca de los 300 que de los 600, ¿sabes? Pero eso va a ayudar a que mucha gente que, oye, pueda ahorrar y decir, oye, quiero buscarme mi futuro, pues pueda tener esa alternativa. También es cierto que estamos pensando varios packs o varias opciones para que haya gente que tenga la oportunidad, pero que no le representemos. Es decir, el problema es que no podemos representar a todos los jugadores que nos vienen. O sea, ¿por qué? Cuando yo represento a un jugador o nosotros representamos a un jugador, tenemos que dar un servicio es estar pendiente de esa persona, si tiene un problema resolvérselo o intentar resolverlo, buscarle el club. Claro, proporcionalmente, hombre, el día de mañana, si nosotros seguimos creciendo, pues a lo mejor tendremos mucha más potencia a nivel de poder trabajar con más gente. Pero tienes que saber que para poder dar un servicio 10 tienes que estar limitando la gente que representas, porque si no es imposible. O sea, es imposible. ¿Y cuándo queréis lanzar este proyecto? ¿A partir de cuándo queréis lanzar ese proyecto? Porque realmente estoy viendo que es un proyecto para extranjeros, para que tengan esta posibilidad. Pues el Relocation 360 lo lanzaremos. Yo espero, espero que en septiembre, octubre esté cerrado y esté ya operativo el servicio. O sea, esa es nuestra idea. Yo, de hecho, ya te digo que no he quedado esta semana. El jueves quería la boda quedar, pero se iba de vacaciones. Y he dicho, bueno, quedamos después del 20 y a partir del 20 quedaremos con ella, porque sí que no quiero que se vaya mucho más allá de septiembre-octubre, porque la idea es que en el mercado de invierno este plan ya esté preparado. Y la gente que quiera entrar en el mercado de invierno en algún club, yo ya tener pactado opciones de, oye, vas a hacer un mes de entrenamiento o 15 días con esta gente y 15 días con la, o a lo mejor, si estás un mes aquí, una semana por club y a ver en cuál te quedas. A ver, es cierto que ahí nosotros que dejaremos claro que firmarán si tienen, si el club realmente ve que la calidad de ese jugador o jugadora da el perfil. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca, aunque pudiéramos y fuera el club de mi hermano o de mi padre, es meter a alguien a dedo. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser por mérito propio y porque un jugador o jugadora tenga su valía para poder ocupar ese puesto. ¿Vale? Sí, pero en el caso del femenino sale un poco al revés, porque sí que, digamos, podría llegar una jugadora, digamos, en este caso me gusta hablar del mercado ecuatoriano, podría llegar una jugadora ecuatoriana, pagar las condiciones y probar con los clubes aquí, pero si es fichada por un club de preferente, como que no acaba ganando nada, porque en el fútbol femenino casi no se gana nada. Mientras para un chico sí que tal vez... Tampoco te creas, ¿eh? Es que estamos equivocados ahí en ese sentido, porque mira, para que un chico gane dinero, mínimo, tendría que estar en segunda red. Porque en tercera red, para que te hagas una idea, un jugador puede estar entre los 300 euros al mes y los 1.500, 2.000, sería más o menos el rango de los mejores, ¿no? Que puede haber alguno que cobre 3.000, ¿vale? Pero lo normal es que esté entre 500 y 1.200, ¿vale? Tampoco un jugador viene y en tercera división se le va a resolver la vida. Y estamos hablando de sueldos sin casa. O sea, tú vas a un equipo y no te paga a lo mejor 300 euros o 500 y no te paga la casa. ¿Me explico? O sea, la dificultad sí está para los dos. Te lo digo porque yo trabajo las categorías segunda red, primera red y tercera red, y tampoco hay dinero. O sea, es un riesgo que la gente tiene que correr si cree en sus posibilidades. Es decir, si tú crees, obviamente, como te he dicho, hacemos una labor de scouting previa. Es decir, nosotros vamos a valorar que nos manden unos vídeos y que veamos, oye, que te dediques al fútbol, lo que tampoco queremos es engañar a nadie. Yo, de hecho, tenemos un plan que nosotros no representamos al jugador, pero le cobramos 500 euros, por ejemplo, para poderle buscar equipo. Claro, yo no puedo hacer eso con todo el mundo porque yo sé que hay gente que no voy a poder ayudarlo. O sea, si no tienen el nivel. Y de hecho hay mucha gente que rechazamos. Le digo, mira, es que yo no te puedo cobrar porque sé que no te voy a poder ayudar. ¿Entiendes? Te estaría engañando.
O sea, al final nosotros tenemos que ser también un poco consecuentes. No podemos decir, no, venga, un relocation, te pagas 5.000 euros y tal. No, o sea, tampoco, no es eso. Lo que sí es cierto, si tú me mandas unos vídeos, una trayectoria, y vemos que eso casa con lo que tú estás pidiéndome, oye, mira, quiero ir a un equipo, claro, a mí me dices ahora mismo que estás en África, yo sé, en Guinea, y que quieres venir a un equipo de primera red y veo vídeos, y no llegas a un tercera, yo te digo, mira, es que lo que tú estás buscando, no lo, yo no te puedo ayudar a conseguirlo porque tú no tienes ese nivel como para ir a un tercera, a un primera red. O sea, y también es cierto que hay un factor importante. Lo importante es que el jugador sepa dónde puede estar y que tiene que ir escalar. Es decir, a veces tú puedes llegar y no tener el nivel con 18, 19 años, pero es que el fútbol no es de a los 18, es que puedes ir mejorando y hay jugadores que son buenos en África, pero la liga aquí es diferente, el nivel es muy distinto. O sea, mismamente en Portugal las ligas son inferiores también en nivel. O sea, tú te vas a una liga Portugal y estará como dos peldaños por debajo de la española, en norma general, ¿entiendes? Entonces, nosotros al final lo que vamos a buscar siempre es intentar ayudar, intentar que la persona, decir, ostras, esta persona tiene potencial, tiene la posibilidad económica de poderse pagar un relocation donde se le va a gestionar pues todos los papeles y todo, pues vamos a ver. Es cierto que no es fácil, ¿eh? Que es un tema muy complejo, más de lo que parece. O sea, no es decir, no, venga, paga un abogado y me soluciona el problema, no. Y que pagas un abogado tienes que reunir unos requisitos, tener un contrato de trabajo, una serie, uf, hay un montón de cosas, ¿sabes? Ahí que son complicadas. Pero al menos ya es una ventana que se abre, mínimamente. Sí, al final es algo que creo que es necesario, ¿no? Que no. Lo que pasa es que haya más oportunidades para la gente, ¿sabes? Actualmente, ¿cuántos jugadores aproximadamente tenéis en nómina, en general? Pues mira, yo creo que si no conté mal hace 3 meses, estamos rondando 50 más o menos. Y luego tenemos también como 6 entrenadores, ¿vale? Es cierto que hemos dejado de trabajar con algunos perfiles y, bueno, al final hemos hecho... también hay gente que ha querido dejar de trabajar con nosotros, o sea, esto hay que decirlo siempre, ¿no? Que hay que ser humilde, porque a veces hay una disparidad entre lo que la persona que representas quiere y lo que tú puedes conseguirle, y a veces pues no se dan las condiciones y yo no te puedo ayudar, lo intento, hablo con 50 clubs y no consigo encontrarte lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay una disparidad entre lo que la jugadora o el jugador quieren y lo que realmente un agente puede conseguir. Hace poco me hizo un comentario una persona que fue desafortunada por su parte, porque pues dice un comentario así como, bueno, es que si fuera Méndez, hola, si estuvieras hablando con Méndez, pues yo habría tenido mi oportunidad. Digo, claro, digo, si yo estuviera con Ronaldo también, si yo tuviera un Ronaldo en la agencia, es que, pues, el problema de la gente es que, claro, se piensan que por ser agente tú vas a tener un poderío para encontrar equipo de la hostia. Y nosotros trabajamos con el potencial del jugador. Si tú no tienes potencial, yo no tengo nada que hacer. O sea, primero, porque si soy honesto con mi trabajo, yo no puedo engañar a un club diciendo este jugador es la hostia cuando no lo es. ¿Entiendes? Y luego... claro, y el problema es, luego te vas a un jugador que ha metido 5 goles en 20 partidos, y quiere estar en un equipo de primerísimo nivel. No, tío, es que mírate la tabla de goleadores de esa categoría y a lo mejor hay 6 jugadores que tienen 25 goles. Uno 25, otro 22, otro 21 y otro 18. ¿Cómo piensas que un equipo de esos que tú estás diciendo van a querer firmarte? Es imposible, porque la gente mira las estadísticas lo primero. Y tienes una lista de 20 jugadores y tienes que estar muy arriba en esa lista para que te firmen. Pues hay un... Y luego nosotros, que tenemos recursos limitados, que las agencias, no tenemos acceso a todos los clubs. Si hay una agencia que te dice que eso, está mintiendo. En tercera división, bueno, ¿cuántos clubs hay? Pues hay 12, bueno, 18 grupos, pues imagínate la de equipos que hay, ¿sabes? Luego en segunda red hay 90, 84 equipos. Es imposible tener acceso a todos los clubs. Yo no tengo el teléfono de todos los clubes, o tengo el teléfono, pero no tienes mano para decir, para que te den la confianza. Es imposible. La confianza se va sembrando con los años. Entonces, a lo mejor un día un club no quiere trabajar contigo y el año siguiente te llama. Yo, mira, hemos firmado en este año con un equipo
hemos firmado tres jugadoras para un mismo equipo. Firmamos una primero, luego otra y luego otra. Es el en Lleida. Hemos firmado a una central, una delantera y una centrocampista. Toda la, digamos, la medular lo hemos firmado. Y hemos podido estar a punto de firmar una cuarta para ese mismo equipo. Entonces, bueno, empiezas a trabajar con ellos. Ellos están contentos con cómo tú trabajas. Y tú ves que es un club que, bueno, es serio. Y al final, pues tú apuestas. Que luego las cosas pueden salir mal. Porque al final tú no estás, no puedes llevar los clubs personalmente. Pero cuando trabajas bien, al final es fácil a tener esa puerta abierta. Pero hay muchas veces que los clubes no te abren las puertas o hablas con algún presidente y es cero receptivo, tiene su propio departamento de scouting y solo confían en lo que ellos miran. O sea, hay muchos factores, ¿sabes? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Si fuera fácil, lo haría cualquiera, ¿sabes? Entonces, decías, para que un jugador salga de Guinea, o sea, para que un jugador salga de, ya no hablamos de Guinea, para que un jugador no comunitario pueda tener más posibilidades de encontrar club en España, ¿cómo, en qué condiciones debe llegar? Claro, el primer factor es cómo tú piensas cuando tú vas a presentar a un jugador, ¿vale? Como agencia, tienes que tener algo con que demostrar el valor de ese jugador. ¿Qué ocurre? Si el chaval viene de Argentina, de Uruguay, y tiene unos vídeos relativamente pobres en calidad y no puedes en los vídeos dilucidar de qué nivel tiene, obviamente tiene que probar el chaval en el club, entrenar una semana o dos semanas para que pueda hacer esa valoración. Porque unos vídeos, yo ya estaba viendo por la tarde vídeos y de seis perfiles que he revisado, es que no era capaz de sacar conclusiones. De hecho, está llamando a una persona, a otra tal, para decir, mira, que es que con esto que tengo no soy capaz de saber si este chico tiene el perfil para poder jugar, porque no es suficiente. Entonces, cualquiera que venga de fuera, lo primero que tiene que tener en cuenta es que tiene que hacerse valer aquí, que es estando en España y probando con algún equipo, no hay otra. ¿Cómo consigues eso? Hombre, si tienes unos vídeos espectaculares donde yo veo que eres un gran jugador, va a ser mucho más fácil, porque yo cojo, le enseño ese vídeo o esos vídeos a un directivo y mira, vamos a traer a este chaval que es un máquina. Claro, si tengo algo tangible, mucho más fácil, porque a lo mejor el club dice, hostia, este chaval, me lo traigo para acá, le ponemos casa, le hacemos un contrato y nos lo traemos directamente para acá. ¿Qué pasa? Ya vienes de fuera con un contrato, por lo tanto, ya puedes entrar en la frontera con un visado de trabajo, todo es diferente. Pero eso es, normalmente, es muy poco usual, muy poco usual. Lo primero que hay que hacer es que una persona que viene de fuera consiga que un equipo le quiera firmar. Y eso es lo más difícil. Y la única manera que hay es con el relocation. Es, vamos a traer un mes a una persona en el que pueda probar cuatro equipos diferentes del perfil que creemos que se ajusta. Si yo creo que es un chaval de tercera, pues probarán equipos de tercera o preferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor este año entras en preferente, pero nosotros... Voy a contar algún secreto que no debería, pero bueno. Nosotros, a ver, yo te cuento un poco. Nosotros lo que hacemos es buscar cláusulas con los equipos que permitan evolucionar a los chicos. Es decir, a lo mejor tú vas a preferente este año, en septiembre, pero voy a poner una cláusula que permita que en enero pueda salir libre, ¿vale? Si tienes una oferta de un equipo de una categoría superior. Lo que significa que en un mismo año puedes subir dos categorías. Si tú das el nivel, al final me lo pones fácil. Porque yo en septiembre empiezo a trabajar con el nivel que tú estás dando y en diciembre tengo un equipo para ti en una categoría superior. Porque ya tenemos vídeos, tenemos una trayectoria, minutos que has jugado y ya estás en España. ¿Me explico? Y sí que, te digo ejemplos, hay veces que hemos estado a punto de firmar a alguna jugadora o a algún jugador y casualmente ha ido a un equipo donde nosotros lo hubiéramos firmado o lo hubiéramos firmado. ¿Qué pasa? Cuando se pone a revisar las cláusulas o hablas con él sobre el tipo de contrato que ha firmado, pues se le ha escapado, por ejemplo, si asciendes el año que viene, pues a lo mejor puedes haber puesto una cláusula en la que tú, de manera facultativa, pues podrías renovar con ese equipo con un aumento salarial de un porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre? Tener una agencia no es solamente para buscarte equipo, es para buscarte las mejores condiciones contractuales. Eso es lo más importante, ¿sabes? Que es que la gente... a veces, no, ¿para qué voy a pagar una comisión a un agente si me salen ofertas? Sí, pero las ofertas que te salen seguramente sean muy similares a lo que te puede conseguir el agente, pero las condiciones económicas que vas a tener o contractuales seguro que son peores
100%. Si tú trabajaras para mí, por ejemplo, como agente, tú lo harías mejor para mí que yo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo una vinculación emocional a mi deporte, a lo que me apasiona. Y normalmente en una negociación nunca vas a tensar la cuerda como lo hace un agente. Porque un agente tiene el conocimiento normalmente de los márgenes con los que trabaja el club, los salarios que trabaja el club, hasta dónde puede llegar. En esa demarcación, ¿qué es lo que quieren? También el nivel de interés que tiene ese club por ti. Si hay un nivel de interés muy alto, es mucho más fácil sacar cláusulas beneficiosas para la gente que representas. Entonces, bueno, hay cosas que te podría contar entre hijos que la gente no contempla, que luego, ya digo, comparan jugadoras que tú representas y gente que a lo mejor no ha venido contigo porque, bueno, es que ya me está saliendo alguna cosita, me voy a ahorrar la comisión de la gente. Y encima, lo mejor de todo es que la comisión, en la mayor parte de los casos, lo pagan los clubes. Por lo tanto, al final tienes el servicio de la agencia, lo tienes gratis. Te sale gratis la agencia porque lo paga la prima de fichaje el club y encima tienes mejores condiciones contractuales porque este agente te ha negociado unas cláusulas que tú no habrías podido negociar por ti mismo porque emocionalmente tienes una vinculación y un miedo a perder esa oferta. Es que es lógico. Es que a mí ahora mismo me llegan y me dicen, bueno, te vamos a pagar 30.000 euros al mes por trabajar en una multinacional. Y te podemos ajustar ahí algo. Yo no tensaría la cuerda, son 30.000 euros al mes. ¿Para qué voy a tensar la cuerda? Claro, si te pasas, te quedas sin empleo. Esto es lo mismo. Al final hay una vinculación emocional que impide que un jugador o una jugadora negocien para sí mismo de manera lógica. Porque hay una parte emocional. Y en los negocios, la parte emocional es la que condiciona que puedas hacer un buen negocio, ¿sabes? ¿Por qué te crees que la gente que tiene dinero o grandes fortunas, entre comillas, se dice que no tienen escrúpulos o que... porque no vinculan su negocio a la parte emocional. Da igual las personas. Lo que importa es los números y da igual. Se lleven por delante a quien se lleve. Hay mucha gente así. Y realmente son los que tienen éxito. ¿Por qué? Porque son los que no le implica una parte emocional el perder o ganar. Pues pierdo, no pasa nada, sigo. Y esto en el fútbol es un factor importante. Sí. Vale, si alguien se acaba de unir y no sabe con quién estamos hablando con Miguel, que es representante de jugadoras y nos está explicando un poco cómo funciona el mercado, mientras tanto que le vamos haciendo preguntas sobre la situación de muchos de nuestros jugadores. Vale, le estaba hablando de un jugador que rescinde con un club en junio, pero sigue sin equipo hasta ahora. Entonces, cuando un jugador rescinde con un club, ¿no suele ser porque tiene mejores ofertas? Depende. Depende, porque a lo mejor hay factores. A ver, hay una parte emocional, ¿vale? Que te puedo contar algún ejemplo de algún jugador que podemos llevar nosotros. Hay una parte emocional que a veces lleva a tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque no has jugado lo que tú crees que mereces, porque hay una discusión con el míster y al final tú decides irte y hay un acuerdo por tu parte mal hecho, que llegas al club y dices, mira, que me marcho, que llegamos a un acuerdo, me queda un año de contrato, pero qué tal. A ellos les interesa que te vayas porque no has rendido o por lo que sea. Y al final tú te ves que no tienes equipo porque no has tenido un buen rendimiento en ese equipo. Y el año siguiente, ¿quién te va a querer firmar? Porque las estadísticas al final son lo que mandan. Si tú no has jugado, salvo que seas un fuera de serie y haya una lesión de por medio, algo así, normalmente hay algo que tiene relación con lo que has jugado en tu club. Si tú has jugado todo y ha ido todo muy bien, es muy raro que salgas de un club sin tener otro. O sea, no es lo lógico. O eso creo yo, mi opinión. Sí, uno de nuestros jugadores ahora está con la selección de los jugadores sin equipo, que a veces organizan partidos para exponerse o exhibirse, digamos, al mercado. ¿Cuántas posibilidades tienen estos jugadores? Porque yo quiero creer que si un jugador hace eso, suele ser un jugador que no tiene agente, ¿no? Porque si ya tiene que ir a los partidos donde van a jugar los jugadores sin equipo para que vengan gente a verles, a ver si encuentra un club. ¿Este jugador sigue teniendo agente posiblemente? ¿O cuántas posibilidades tiene un jugador que se encuentra en esta situación? Si no está en una liga regular, ninguna. Yo creo que ninguna. O sea, salvo que tú me digas a mí personalmente, Miguel, vente a ver este partido que juegan ecuatoguineanos y haya un jugador interesante. Y yo ponga interés, porque tú me lo has dicho, vaya y vea un jugador que diga, hostia, y ya yo mismo le proponga representarle, porque veo que el chaval pues tiene cualidades. Pero si no es así, es imposible. Es que es imposible. Nadie va a ver partidos fuera de ligas regulares.
Tú piensas que los agentes vemos una media de 3 a 5 partidos cada fin de semana. ¿Tú crees que nosotros estamos para perder el tiempo viendo un partido amateur? Es que ni de broma. O sea, no es... Porque al final, si no está en liga regular, es amateur. Es un partido entre amigos. Aunque luego haya jugadores que son buenísimos. Pero nadie, ningún, salvo que se dé una casualidad, por lo típico, que un día a lo mejor estoy tomando algo con alguien en el bar del partido, viendo un partido de fútbol que no, pues no sé, vengo de ver otro partido y me coincide. Pero si no, es que es imposible, Lule, es imposible. Si es que hoy en día hay muchísimos agentes, muchísimos jugadores, muchísimas ligas, muchísimo nivel en todas las categorías. Es que de por sí, siendo bueno es difícil, pues imagínate si no estás en las condiciones que tienes que estar. Y en una liga, o sea, fue sin equipo, uf. Yo tengo un jugador ahora que lleva sin equipo desde enero y me está costando la vida encontrar equipo. Por malas, bueno, por mala suerte, o llámalo como quieras. Y me está costando lo que no te puedes imaginar. Un pedazo de futbolista de la hostia, pero de la hostia. En el momento que te das sin equipo y estás parado 2 meses, 3, la gente ya le salta la alarma y dicen, hostias, ¿aquí qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Lesiones? ¿O qué? ¿Me entiendes? Entonces, los clubes ya no se mojan. Ya hay mucho entendido de fútbol y no se mojan, ya te lo digo yo. Porque, claro, luego puede ser que este chico, pues a lo mejor, pues ha rescindido contacto con su club, pues porque tiene mal comportamiento él. Y es mal compañero, se porta mal con el cuerpo técnico, discute, pues es conflictivo. Entonces, ¿quién va a firmarle? O sea, me refiero. Muchas veces eso se contempla. Increíble, porque el caso en el que estamos hablando, hablamos de un jugador nuestro que evidentemente lo tiene todo de regla porque nació y creció aquí, ha jugado en clubes de aquí, incluso fue canterano del Real Madrid. Entonces, en la misma temporada, la temporada pasada, estuvo en el Hércules, donde no tuvo minutos. El Hércules fichó por el Móstoles. Y al final de la temporada, el Hércules también le rescinde. Entonces, no entendemos. Primero, entre los dos clubes solo ha tenido 10 partidos. Entre los dos clubes durante toda la temporada, un total de 200 minutos, o sea, de entre los mismos 10 partidos, muy pocos minutos, y ahora está sin equipo. Entonces, como le hemos visto viajar con una de estas selecciones, van a jugar partidos iguales en Portugal con otros jugadores sin equipo. Entonces, por eso te hacía esta pregunta de cuántas posibilidades tiene un jugador igual. Es que es curioso porque, claro, tú me dices, ha estado con dos equipos en el último año, ¿no? Sí. Vale, me imagino que en enero firmó por el segundo equipo hasta final de temporada y no ha jugado ninguno. ¿En qué categoría juega él? El Hércules, segunda red, el Móstoles, tercera red. Vale, o sea que están los primeros, los vamos, el Móstoles ha descendido. El Móstoles ha descendido este año. De hecho, yo tengo dos jugadores allí. Este año está en tercera y preferente tiene Móstoles. Y luego el Hércules estaba en segunda red, claro, pero yo te preguntaba si era primer equipo. No sabía sí, si... Primer equipo de cada uno, a ver, de cada uno de esos. ¿Y en cuál estuvo primero, en el Hércules o en el Móstoles? En el Hércules. Empezó en el Hércules y acabó en el Móstoles. Pues a ver, hombre, si ya están en el Hércules, ya te digo yo que nivel tiene que tener por cojones. O sea, tiene que ser buen jugador por cojones. Lo que pasa es que, claro, segunda red, luego vas al Móstoles, desciende el Móstoles. Uf, es que este año además está súper jodido. Con el tema de la pandemia, los descensos han estado muy jodidos. Y han descendido equipos que tenían nivel, ¿eh? Pues no sé, habría que verlo. A ver, si tú quieres que hablemos con él y ver si le podemos echar una mano antes de que termine el mercado de agosto, a mí me piden jugadores. Ahora, milagros no hacemos. Porque habiendo jugado tan pocos partidos, pero no tiene mala trayectoria. O sea, tiene Hércules un equipo histórico y el Móstoles, pues hasta este año, bueno, ha descendido, pero tiene buena estructura y este año ha hecho buen equipo. O sea que, no sé, si tú quieres que le echemos una mano, cuenta conmigo y lo intentamos, porque al final, si es de Guinea Ecuatorial, hay que ayudarle como sea. Sí, lo intentamos ayudar, pero ya te digo que a priori yo... No, siempre soy muy optimista con todo, pero prefiero ser realista y decirte que va a ser complicado. Pero bueno, estamos a día 1 de agosto, está claro que quedan 30 días. Podemos intentar echar una mano y nunca se sabe. Lo único que, claro, al haber estado en dos equipos y jugado poco, ¿qué pasa? Que ahora ya te enfrentas a un segunda red, ¿se te va a quedar grande o no? Esa es mi pregunta.
Hay que verlo. Porque si el problema, ahí está un problemón. Porque el salto entre segunda y tercera, a nivel económico, marca la diferencia totalmente. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, le encajarían en cualquiera de los 85 equipos o 90 que hay en segunda ref, pues la economía normalmente va a permitir que el club le pague un sueldo y le pague la casa. Pero cuando hablamos de tercera división, la cosa cambia, macho. La cosa cambia. Ahora bien, podemos buscar un acuerdo con algún club que le deje salir en enero para una categoría superior. ¿Sabes? Firmarle por un tercera con un acuerdo previo de decir, oye, si sale un equipo en segunda, me deja salir libre. Yo lo que haría, mi planteamiento, pero meterle en segunda con lo que me estás contando, en agosto a día uno que los equipos están hechos, yo diría que es muy, muy difícil, salvo que, bueno, puede ocurrir a última hora que un equipo tenga una baja, ¿de qué juega este chico? De extremo. Extremo. Bueno, lo tiene un poco más fácil. Siendo extremo, delantero siempre puede pasar algo. Puede haber una lesión a pretemporada. Dios no quiera que pase, pero son cosas que pasan en el fútbol, por desgracia. Podemos verlo. Si quieres darle De mi hecho, teléfono, ¿eh? sí, de hecho ha estado yendo con la selección, ¿eh? Ha estado yendo con la selección. De hecho, estuvo en la Copa de África. Ya ha estado yendo con la selección. Hombre, tiene que tener nivel, está claro, está claro. O sea, que yo ya te digo que si podemos ayudarle, estaré encantado. Que no va a ser fácil, pero bueno, a lo mejor le podemos encontrar algo hasta enero y en enero moverlo a segunda, ya veremos a ver. Es que fácil no nos lo va a poner. Pero bueno, al final estamos acostumbrados ya a trabajar con un perfil con problemas, ¿no? Es algo que pasa a veces, que tienes un mal año y al año siguiente lo tienes jodidillo, ¿sabes? Y ya está. Así que bueno. No pasa nada. Se lo explicaremos para que intente ponerse en contacto con vuestra agencia, porque Sí, yo dale lo de mi ustedes tarjeta, y mi contacto sin problema. Que diga que va de tu parte, porque ya te digo que nos llegan un montón de perfiles y si no me escribe él, pues no sé ni quién es. O sea, además, ¿sabes lo que pasa? Estamos dando como 2 o 3 semanas de espera hasta que podemos responder a la gente. Porque claro, yo voy siguiendo el orden de la gente que va entrando para poder dar una respuesta si podemos representarlo, ¿sabes? Pues que al final tienes que seguir un orden, si no sería un caos, ¿sabes? Entonces, en este caso, obviamente no es un jugador amateur que viene de por ahí. En este caso, ya tenemos algo tangible y como tiene trayectoria aquí en España, en ese sentido sí lo facilita mucho porque está jugando en España. ¿Me entiendes? Y eso es, si me dijeras que está en las mismas circunstancias, jugando en una liga en Francia o en Portugal, ya te digo que sería literalmente imposible a estas alturas. Pero bueno, teniendo trayectoria aquí, vamos a ver. Esperemos que también él, a nivel de reputación, la mantenga bien, porque lo malo que los clubes es que entre ellos se preguntan, porque no digo porque me pasa, se preguntan, ¿eh? Oye, ¿ha estado en el Móstoles? Pues llaman a José Luis, el de Móstoles, oye, José Luis, ¿este jugador qué pasa? No, pues mira, a este jugador me ha pasado esto. ¿Qué pasa? Porque se llaman entre ellos, se conocen, y como sea un tema que no es deportivo, jodidillo, pero bueno, vamos a intentar ayudarle y bueno, que ese es nuestro trabajo también, ¿no? Si fuera todo. No nos van a poner todos los jugadores fáciles para firmarlos y ya está. ¿Sabes? sí. Así que, Miguel, muchas gracias. Nos ha alegrado tenerte aquí. Bueno, la verdad es que tenía ganas. Fíjate que al final ha fluido sin querer, pero Sí, tenía sí. ganas porque como llevo tanto tiempo sin conectarme a Instagram, porque de verdad subo cosas muy, muy particulares, todo lo compartió de la agencia y es que ni minuto en directo porque es que he estado sin parar, macho. Y bueno, ahora ya. Casi ya está terminado el mercado de fichaje, me faltan un par de cositas por ahí que cerrar, que ya está casi todo firmado. Y bueno, tengo un jugadorazo, como te comentaba antes, para firmarlo, que es un espectáculo, pero bueno, nos va a costar un poco, pero bueno, estamos trabajando ya en ello, a ver si conseguimos cerrarlo. Está bien, hay que seguir progresando, Sí, 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 que sí. estamos viendo que la agencia funciona y todo eso. Sí, estaré para verte en Barcelona el fin de semana del 13 o 14, ¿vale? Yo creo que Ahí el nos fin de vemos. semana va a ser cuando Ahí vaya a nos verte. sabes, el otro día, ahora tú y yo somos como lo que llamamos un empate, ¿no? El otro día estuviste diciéndome que ¿Quién es más de cerca la embajada ecuatoguineana que a mí, ¿no? Que tienes Sí. más de cerca la embajada de Guinea Ecuatorial que yo, que soy ecuatoguineano. Sí, sí, Y sí, sí.
Bueno, yo te respondo a eso. Tengo más de cerca el mar español que tú, que eres español. Bueno, a lo mejor voy yo más veces a la playa que tú. Eso puede ser. No puede ser. Porque yo al año mínimo voy 4 veces a Canarias, 3, 4 veces, y a Barcelona voy también y siempre pillo la playa. Y decirte que, bueno, tengo una amiga ahí en la embajada, que es muy maja, y que además este año le hemos ayudado, o le hemos intentado ayudar para que su niño pequeño, que ha venido de Guinea, jugara en España, y bueno, ahí estamos. Pero bueno, le hemos conseguido, todavía muy chiquitín, pero bien, bien, la verdad es que buena gente, y la mujer en su momento me dijo, oye, ¿me puedes echar una mano y tal? Y bueno, al final pues tener amigos en todas partes. Y de hecho, me hice amigo de ella, tú fíjate, yendo a solucionar problemas de Dorín, a la embajada, que hubo unos problemas ahí con el pasaporte y una serie de cosas que, bueno, que suceden, y me tuve que poner ahí noche y día. Sí, pero bueno, me hice, fíjate, al final me hice amigo de ella, y la verdad es que, bueno, muy bien, muy maja. Sí, pero antes de que te vayas, una última pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez, yo sé que estáis creciendo, pero habéis pensado alguna vez hacer algún scouting en África? Porque ya no es lo de que alguien te envíe vídeos, sino que en algún momento vayas a ver una liga africana, un partido importante, un verano, digamos, algo así, ves algunos partidos y dices, ¿qué hay, chavales? Claro, mira, te respondo fácil, porque así vas a darte cuenta de que todo tiene sentido. Si te das cuenta, estamos trabajando en la parte de relocation. ¿Qué significa? Si yo no tengo solución a una parte importante de, digamos, de logística, no tiene sentido que me vaya a comprar materia prima fuera, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que solucionar es cómo voy a atraer a la gente y en qué condiciones. Tienen que estar en buenas condiciones, ¿no? O sea, tiene que estar todo súper organizado. No tiene sentido que yo me vaya a hacer scouting y para mí sea un caos cada vez que quiera traerme a alguien. ¿Me explico? Tengo que tener una estrategia. Y de hecho, ya he hablado con mi secretaria esta semana y seguramente tengamos hasta nuestros propios pisos de jugadores de fútbol exclusivamente. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer como una especie de residencias, ¿no? De que el relocation sirva también para hacer una especie de residencia. Y eso pasa por primero dar el paso de relocation y luego ya me puedo buscar. De hecho, a ver, estamos teniendo jugadores de fuera, pero en diferente medida. No es lo que dices tú de me voy a buscarlos. Claro que voy a ir a buscarlos. Y de hecho, Portugal es mi próximo objetivo, sin lugar a dudas. ¿Por qué Portugal? Porque a nivel logístico estamos en Europa y no tenemos problema con la nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ojalá yo pueda, uno de mis sueños sería ir a África, porque África, primero, para mí la raza negra tienen algo, o sea, tenéis algo especial, siempre lo he dicho, tengo muy buen feeling con vosotros por alguna razón. Y pienso que a nivel deportivo dais algo que a mí me gusta mucho, que es poderío físico, ¿no? Que es si juntas el talento, un jugador de talento con un poderío físico de un africano, es que estamos hablando de una bomba de relojería, ¿no? Es como a mí me gustan los aviones de combate, ¿vale? Para que te hagas una idea. A mí estos que hacen piruetas y su puta madre, a mí eso no me gusta. A mí me gusta lo de combate. Pues me pasa con los futbolistas. A mí me gustan los africanos porque son aviones de combate. Me explico, soy gente muy luchadora, con un físico muy potente. Y si da, de hecho yo tengo para mí uno de mis jugadores que represento, que para mí es como mi ojo derecho, es Campbell Omoigui, el hermano de Cedric. Campbell es para mí, primero, un tío de putísima madre. Es muy joven, tiene todavía que madurar, pero es lo que yo admiro de un jugador, que es tiene talento, pero tiene un potencial físico que ni él lo sabe todavía a día de hoy. Claro, tiene 19 años. Pero es que me encanta, o sea, me encanta, ese perfil de jugador para mí es algo que me supera y me gustaría, por supuesto, ir a África. Y de hecho, te voy a decir la verdad, Dorina ha ido a África este verano de vacaciones, me propuso ir allí, lo que pasa que no he podido, porque este año ha sido muy complicado a nivel empresarial. Yo tenía 3 empresas, he vendido una de ellas, ha habido con el tema de la pandemia, todo se ha complicado mucho, he trabajado muchísimo, gracias a Dios, con el fútbol. Y no me puedo ir a África, pero mi objetivo es conocer África lo antes posible. Y lo que tú me dices de ir a ver otras ligas, el futuro, si Dios quiere, seguimos creciendo, vamos, sin lugar a dudas. Nosotros ya estamos abriendo algunos puentes con América, que es más sencillo, con Estados Unidos, y ahí poder viajar seguramente pronto para empezar a traer jugadores de allí y también en mandar jugadores.
Pero África para mí sería fantástico poder ir a ver ligas africanas, sería espectacular. Pero cuando tengamos una infraestructura que me permita actuar de manera inmediata, ver un jugador y decir, este en un mes está en España. ¿Sabes? Eso es lo bueno. Y estamos buscando acuerdos también con club de fútbol. ¿Por qué? Porque a veces uno de los problemas que tú tienes cuando tienes un jugador es que tiene que llegar jugando a fútbol, no puedes tenerlo parado. O sea, no puedes llegar de África a estar aquí 3 meses o 5 sin jugar, ¿no? Y esa es una de las que en el futuro, si Dios quiere, va bien, pues seguro 100% tendremos incluso tendremos una delegación en África. De hecho, esta semana, si puedo, voy a hablar con un chaval que es africano, que tiene, bueno, yo creo que lleva muchos años viviendo en España, porque habla perfecto español. Me llamó hace poco, o me contactó por Instagram, y quiero hablar con él porque el chaval se ha hecho agente, quiere a ver si le puedo echar una mano. Le he dicho que ya he ayudado a gente y no me ha salido bien, porque luego la gente no es agradecida y no sabe lo que cuesta. Y luego, bueno, pues al final se cierran puertas. Pero yo a este chico voy a hablar con él y intentaré tener un scouting externo en Madrid. Fíjate que yo trabajo en Madrid, pero siempre tener más ojos, pues te ayuda. Y tener scouting, a ver, nos escriben muchísimos agentes de África, muchísimos me escriben todas las semanas, de verdad, de África y de muchos países. Pero yo no puedo trabajar con gente, con agentes de fuera, por una razón. Porque al haber contratos por medio, yo no me mojo con ninguna agencia. Porque si hay un problema, nosotros salimos perjudicados y eso no lo voy a hacer. Por dinero no lo voy a hacer. Y te digo que me mandan perfiles de jugadores de Transfermarkt de 1 millón de euros, de 2 millones de euros. O sea, jugadores con un perfil de Transfermarkt brutal. Pero que es que me da igual. Es que no me complico la vida. Porque como no está en mis manos los derechos de esos jugadores, lo que no puedo es buscar un equipo, firmar un contrato y que luego haya un problema de este pertenece a este, al otro y a Pepito. No. Y es que prefiero no ganar dinero, ¿sabes? Ay, hay que ver lo que es el mundo del fútbol. Sí, Lo Juan. complicado, porque todos solo vemos que los jugadores están en el campo y a jugar. No Mucho sabemos más todo lo que difícil. conlleva estar ahí, porque el jugador con el que hemos estado hablando aquí nos estaba explicando que hasta su agente le buscó a un psicólogo, le buscó a un psicólogo, le buscó a un entrenador de yoga, o sea, porque estaba pasando por un mal momento. Luismi, ¿no se llama? Sí, Luismi, sí. Tengo fichado yo. Le empecé a seguir, además. Sí. Nada, Y muy, pues hombre, a ahora ver, estamos en Praga, ¿ves? es que hoy en día, además, es muy importante la parte psicológica de un deportista, es todo, es todo. Y es lo más complicado para un jugador, porque hay muchos jugadores con condiciones, pero esto es lo que no funciona a veces, macho. Y si no funciona el coco, por muchas condiciones que tengan, no hay nada que hacer. Por eso se lo decía que, pero sigue habiendo futbolistas, o sea, no futbolistas, deportistas, que creen que reconocer que han necesitado ayuda psicológica es como arruinar su reputación, cuando en realidad son seres humanos como cualquiera, que puede verse en situaciones complicadas sin necesitar ayuda. Hombre, es que yo creo que al final un psicólogo, la palabra lo dice, no es un psiquiatra. Y aunque sea un psiquiatra, tampoco pasa nada. O sea, es decir, al final somos vulnerables y el problema del ser humano, que en sociedad nos creemos que somos inmortales. No somos inmortales. Y muchas veces nos echamos toda la mochila a la espalda. Mira, yo puedo con todo. Y hay un momento que te supera. Y ya está. Y hay situaciones que nos superan como ser humano. A mí me ha pasado, el año pasado, pues a mi padre le corta una pierna, se me junta una serie de cosas personales y te supera. Por muy fuerte que seas a nivel mental, hay cosas que te superan. Y hay que reconocerlo y no pasa nada. Lo más importante, yo creo, es aceptar que no eres perfecto. Y eso es uno de los grandes problemas, yo creo, que tienen muchos jugadores y jugadoras que se piensan que lo hacen todo bien. Y esa falta de autocrítica les impide tener una visión real de dónde están y qué situación están viviendo, ¿sabes? Y eso no te permite mejorar. Yo creo que cuando tú te entras en esa parte de bloqueo en el que no, yo no tengo ningún problema, yo puedo con todo, ahí es cuando tú ya no mejoras y porque no eres capaz de hacer un análisis real de tu problema, ¿sabes? Muchas gracias, Miguel. Le vamos a Nada, hombre. dejar descansar. Nos vemos. Sí. Por cierto, no sé si aún me sigues en Instagram porque no creo que me aparezca que me sigues. Pero escúchame, aquí a Guinea seguro que sí. Lo que pasa es que tú tuviste un problema con algo de un virus
y yo te dejé de seguir echando hostias, dije, a mí no me metas, porque además creo que me dijiste tú, oye, que me has hackeado la cuenta y tal, yo digo, al loro, yo le dejo de seguir. No, y ya me hackearon y creé una nueva. Entonces, esta con la que te escribí es la nueva, o sea, la que me hackearon, que la regalé. Una vez que la recuperé dos veces y ellos volvían a tomar el control. Qué cabrones, no voy a complicarme la vida luchando por eso. Ya recuperaré mis seguidores. Entonces creé una nueva. No sé por qué me persiguen, pero algo tiene que estar pasando. Pues eso porque está haciendo las cosas bien, a veces pasa. Y antes de que te vayas, déjame contarte una anécdota de mi fin de semana. Estoy parado en un bar con un amigo que estaba comprando tabaco. Yo me quedo ahí fuera. Y vienen dos chavales y me preguntan, hermano, ¿sabes dónde podemos comprar marihuana? En principio, no pensé y le respondí, no, lo siento. Y cuando se van, es cuando me quedo parado y pregunto, bueno, ¿cómo es que uno le para a alguien en la calle para preguntarle por dónde comprar marihuana como si fuera sandía o como... Y por otra cosa me hice esa pregunta. ¿O tengo cara de traficante o tengo cara de drogadicto? Una de las dos cosas. Hostia, estás jodido. Lo mire por donde lo mire. Bueno, a nosotros en Portugal, en Oporto, en la calle, en Oporto, en plena ciudad, nos ofrecían marihuana, sí. Tío. Sí, sí, yo igual decía, digo, tengo cara de porreta o algo, tío. Digo, no sé. Digo, sí. Además me acuerdo que eran como cogollos súper redonditos, como si fueran, pero yo sé, bien preparados por máquina, macho. Digo, joder, digo, esto es como se lo curan aquí en Portugal. Sí. Bueno, de todas formas, ya nos contaremos. Yo digo que el siguiente estoy allí ya viéndote y ya nos dedicamos ahí un buen rato y nos vemos, nos contamos un poquito más cosillas, cosas que a lo mejor no te puedo contar aquí. Pues en persona sí te las puedo contar, hombre. Sí. Así que muchas gracias por dejarme estar aquí en vuestro espacio y, bueno, con esta gran comunidad de cuatro guineanos, ¿vale? Gracias a ti, como siempre. Siempre nos aclaras muchas dudas aquí y es muy importante. Muchas gracias a ti. Un besito. Adiós, familia. Hasta luego. Hasta luego. Que siga habiendo noticias, señores. Intentamos darles todo. Bien, los que preguntan cómo se puede entrar en la N350, yo creo que habría que seguirles por Instagram a la agencia y ponerte en contacto con ellos. La otra opción sería ponerse en contacto conmigo y yo ponerme en contacto con Miguel, porque tenemos este feeling, trabajamos juntos a veces en algunos asuntos. Entonces, si alguien me está siguiendo y me escribe, yo puedo intentar ayudar para que llegue a estar en contacto con la agencia N360. Bien, continuamos con lo que son las noticias, porque aún seguíamos dando noticias, porque sigue habiendo noticias. Aún no se sabe si nuestra selección tendrá partidos amistosos. No se olviden, del 25 al 28 se juega la ida de los partidos de la CHAN, de la fase clasificatoria de la CHAN de este mes. Y para entre 2 y 6 de septiembre se juega la vuelta. Hasta ahora, ni la federación ni el Mister Boripo no se han pronunciado como para dejarnos claro si la selección tendrá algún amistoso previo a este partido en el que nos mediremos a Camerún, por si se olvida alguien. Nos mediremos a Camerún. Hola, Ambi, ¿qué tal? Entonces, por ahora no sabemos si llegará el aviso de alguna, o sea, de algún partido que tenga que jugar la selección, pero lo que sí sabemos es que no hay ningún partido programado. Y llegar así a un partido importante como un partido contra Camerún, en el cual creemos
que las cosas van a ser difíciles, porque Camerún ya se está entrenando y ya está jugando los amistosos, entonces sería un poco complicado. Hola, hermano. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por aquí bien. ¿Desde dónde nos sigue? Yo de España, aquí, en Sevilla, soy un hermano de Dorín. Yo pienso que tú lo conoces, la de Betis. Sí. ¿Eres el hermano de Dorín? Sí, soy su hermano, aquí estamos en Sevilla y todo eso. Ah, se está muy bien. ¿Y Sí, qué tal hay estamos? de, bien, hay de cuando que yo hablo con su, con el Juan. Don Porque Miguel. sí, son Miguel, pero yo le había contado una historia que yo conozco chicas, son de mi país, de Guinea, y que está jugando en Marruecos y está bien, me ha enviado su vídeo y todos para que lo enseñe a Juan. So, Anelka sí, Mondoa, sí. solo él no tenía tiempo, ¿sabe? Me decía que de ese momento no tiene tiempo porque las chicas me hablan todo y yo le he enseñado, le he hecho contacto con Dorin, todos, ellos siguen todos, ¿sabes? Y digo, como he visto, como ya ha subido en directo, voy a seguir ver si hay una posición para hablar con ustedes y eso, para si se puedes mandar los vídeos y eso, todos, ¿sabes? Sí. No, 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 no pasa nada. Como también estoy en contacto con la propia jugadora, que es Anelka Mondoa, entonces intentaré hablar con ella. Yo creo que entre Dorín y yo podemos hacer todo lo posible para que sus vídeos le lleguen a Miguel. Sí. Sí, porque ella había hecho un vídeo que no estaba bien, yo le digo, hace otra. Y ha hecho otra que me la ha mandado. Sí, ella también le ha hecho contacto, ella habla con Dorín, le ha hecho contacto con Dorín, habla con Dorín. Sí, porque Y será Anelka conoce bien a Dorín, han jugado en la selección de Guinea las dos y sí. estamos ahí. Solo la otra, esta es de Guinea Conakry. Sí, de Guinea Conakry, Guinea Francesa. Yo también soy de Guinea Conakry. Solo aquí estoy con Dorín, como es mi hermana, no me separa con ella. Ya todos, Está la bien. familia, su familia, todo el mundo me conoce, ¿sabes? Sí. Somos como hermanos, estoy de cerca de todos, de bien, de todos. Voy a ver el partido, todo en Sevilla, aquí se va a jugar. Voy yo a ver, llevo a mis amigos y todo, ¿sabes? Para ver el partido. Eso. Dorín y yo estamos en contacto regularmente, hablamos regularmente y la estoy esperando aquí en Barcelona porque cuando vengan a jugar contra el Barça, la iré a ver en el estadio. Ah, entonces tú estás en Barcelona. Sí. Sí, yo ya he cogido el Gmail que está aquí, no eso, ¿para qué sirve? ¿Si para hablar con ustedes o qué? Sí, es nuestra plataforma, o sea, es el nombre de nuestra plataforma, pero para hablar con nosotros, tú puedes escribir, si nos sigues, puedes escribirnos Sí, directamente. yo sigue la página. Ah, entonces no pasa nada. También está mi cuenta. Si es una conversación privada conmigo, Sí, está mi cuenta. eso yo quiero, una privada contigo. Sí. Mi cuenta privada es Lule de Pau. A ver. Mi cuenta Espera, lo voy. privada es esta. Es esta que acabo de poner ahí. Vale, espera, lo voy a hacer una captura para que lo guarde aquí conmigo, Sí. para que no lo pierda. Así te puedo contactar. No, espera, un momento. Eso, tu Instagram. Sí. De verdad, me alegro muchísimo. Es que, tú sabes, yo te voy a hablar eso de privado, eso todo, ¿sabes? Sí, ya hablamos bien en privado. Como tengo que seguir dando las noticias, ya tienes mi cuenta y hablamos, Sí. ¿vale? Vale, me alegro muchísimo, hermano. Vale, Muchas Sanísimo. gracias. Vale. Vale, continuamos. Muchas gracias. Que vaya bien. Bien, señores, seguimos con las noticias. Mientras tanto, que seguimos teniendo aquí a Your Confident Neida. Seguimos teniendo al último Cofidis. Aún tenemos aquí a Oficial del Imange, a Junay Edu, a Teonze,
a Buburas, a Lisa, que ha llegado tarde, a Miguel Ángel Thompson, a Esono José Manuel, a Nicky Angelo. Muy bien, le seguimos teniendo aquí a estos fieles seguidores, mientras tanto que continuamos con lo que nos queda de noticias. Se modifica el calendario de las eliminatorias de la CAN 2024. La CAN, que se iba a jugar en principio en verano de 2023, no se jugará en verano de 2023, sino en enero de 2024, lo cual lleva a que también se modifique el calendario de la fase clasificatoria. Por lo tanto, debería haber un parón FIFA en septiembre, donde los equipos jugasen la tercera y la cuarta jornada de la fase clasificatoria. Entonces ya no será así, sino que la próxima fecha FIFA para jugar la fase clasificatoria 3 y 4 sería en marzo del año que viene. Por lo tanto, a la selección absoluta, a no ser que la FEGIFUT organice un amistoso para el parón FIFA de septiembre, no volveremos a ver a la selección absoluta hasta lo que es el marzo de 2023. Por ahora, también se modifica el orden de juego, porque se solían jugar dos partidos por parón, pero la cosa ya no será así. Serían, de los cuatro partidos que nos faltan por jugar, serían tres parones. Uno sería en marzo, donde jugaríamos ida y vuelta contra Botswana. El otro sería en junio, todo eso ya en 2023, El otro sería en junio, donde jugaríamos también donde jugaríamos contra Túnez, y el último parón sería en septiembre de 2023, donde jugaríamos contra Libia. Por tanto, la cosa pasa por hacer bien los partidos de marzo. Si podemos ganarle a Botswana los dos partidos de marzo, llegaríamos con muchas opciones, muchas posibilidades a los últimos partidos. Porque, ojo, el último partido lo jugaríamos contra Libia, y todos queremos creer que Libia es el equipo con el que estaríamos disputando la segunda plaza, y será el último partido. Por lo tanto, hay que llegar a este partido o ya clasificados, o donde al menos vale un empate para clasificarse. ¿Sí? Y continuamos, porque sigue habiendo noticias. Bien, Marvin, realmente les explicamos la situación del jugador ecuatoriano Marvin. Marvin Anievo, el defensa de la selección que la temporada pasada estaba jugando aquí en España. Vamos a ver. Sí, Marvin estuvo jugando aquí en España la temporada pasada. Entonces, Marvin se rescindió su contrato y fichó realmente por el equipo el Vélez de la segunda red aquí en España. Pero el Vélez de la segunda red aquí en España le ha cedido a Marvin a un equipo de Suecia, a un equipo que se llama Uxitén, que juega en la segunda división de Suecia. Por lo tanto, esta temporada realmente Marvin la jugará en Suecia, en segunda división de Suecia, pero es jugador perteneciente al Vélez de la segunda red de España. Dupla de ecuatorianos que podría llegar al Nikivolos de Grecia. Se trata de José de Miranda y Oscar Schiaffa, dos jugadores ecuatorianos que ya estuvieron en la segunda división de la Liga Griega la temporada pasada. De hecho, José de Miranda estuvo en este mismo equipo en la Liga en la temporada pasada, pero estuvo ferido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El equipo les necesita a los dos jugadores, el Nikivolos de la segunda división de Grecia, y es posible que esta temporada estemos cantando goles donde Miranda tiene que hacer la jugada y Oscar acaba la jugada. Así que no se preocupen,
fuera que lleguen muchos goles de parte de esta dupla de jugadores ecuatorianos. Alguien nos dice subir la entrevista de Luismi Lavo, por favor. La entrevista se subirá, como no solo la entrevista, todos los programas se suben a nuestra cuenta de YouTube. Así que dentro de uno o dos días, si lo buscas en Actualidad Guinea Mundo en YouTube, podrás verlo ahí. Y como la entrevista se tendrá que editar para subirla solo como la entrevista y no como el programa de hoy, esto sí que suele llevar más tiempo. Pero el programa de hoy entero, que comienza directamente con esa entrevista, dentro de dos días se podrá ver por YouTube sin ningún tipo de problema. Señores, uno de nuestros delanteros, de hecho nuestro Capi, le está utilizando de lateral, que es donde realmente ha jugado mayormente. Pero, ¿qué será de él? ¿Qué será de Emilio Nzue para esta temporada? Porque si en el Inter City le van a utilizar de lateral a Emilio Nzue con la edad que tiene y con el ritmo de partidos que lleva últimamente, ¿realmente Emilio Nzue servirá para ser delantero en la selección? Esta es una pregunta que les dejamos, porque Emilio Nzue realmente empieza jugando de extremo en el Mallorca, pero cuando Emilio Nzue ficha por el Middlesbrough en Inglaterra, pasa a jugar de lateral igualmente cuando fue a Nicosia, cuando estuvo jugando en el Apoel, también jugaba de lateral, pero ahora no sabemos, ahora que vuelve a España para jugar en el Intercity de primera red, Emilio Nzue, hemos visto que le utilizan de lateral, pero jugando de lateral, intercambiando cuando va a la selección a jugar de extremo o de punta, ¿dará como para que Emilio Nzue vuelva a rendir como debe rendir? No sabemos, pero ahí estaremos para ver qué es lo que le ampara a nuestro Capi en esta temporada. Muy bien, señoras y señores, como ya les dijimos antes la semana pasada, Esteban Ubián, el defensa ecuatoguineano perteneciente a un equipo de España, se encuentra ahora en Polonia, probando con el Legia de Varsovia. Legia de Varsovia, que es uno de los equipos míticos aquí en Europa, que incluso ha jugado la Champions en muchas ocasiones. Me acuerdo que estuvo en el mismo grupo con el Real Madrid hace temporadas atrás. Entonces, Esteban Ubián está probando con este equipo de primera división de Legia. Veremos si se lo quedan en propiedad. La temporada pasada, el Legia acabó décimo en su liga, por lo tanto, no jugará competición europea en esta temporada. Y la temporada que recién ha comenzado, el Legia va séptimo con 4 puntos, tan solo han jugado 3 partidos, o sea, han empatado, ganado y perdido, por lo tanto tienen 4 puntos. Todos desde Actualidad Guinea Mundo queremos que Esteban Ubián al final fiche por el Legia de Varsovia, porque es un equipo de primer nivel, para ser primera división de Polonia, un equipo que suele ir a la Champions o a la UEFA o a la Conference League, es un equipo con nivel, y tener a nuestro defensa ahí jugando sería muy importante para la selección. Basilio vuelve a salir perjudicado esta semana en la alineación de su equipo al volver a apostar su entrenador por una defensa de 3. Cada vez que el entrenador de Basilio, jugador de Lichtar de segunda división de Noruega,
cada vez que el entrenador de este equipo apuesta por una defensa de tres, no suele contar con Basilio, pero esto sí, Basilio entró en la segunda parte en el minuto 60 y jugó 40 minutos de partido. Entonces, y jugó 30 minutos de partido. El problema aquí está en que todos creemos que Basilio incluso merece jugar una defensa de tres para jugar como carrilero, pero no entendemos por qué cuando el entrenador del Ixtar juega con una defensa de tres, no cuenta con Basilio. Cuenta más con Basilio cuando juega con una defensa de cuatro, pero cuando apuesta con una defensa de tres, siempre Basilio es el que se queda fuera hasta que recompone el equipo en la segunda parte, ya sea para defender el gol, como ha sido en esta ocasión, porque han ganado por un gol a cero. Entonces, es cuando le da entrada a Basilio, porque en este momento sí que vuelve a apostar por una defensa de cuatro. Pero a mí personalmente, según mi análisis, Basilio me parece más carrilero que lateral. Pero no sé por qué no apuestan por él cuando se trata de una defensa de tres. Porque yo creo que Basilio sí que encaja en una defensa de tres. Saúl Coco sigue luchando por su puesto en la defensa de Las Palmas. Saúl Coco ya tenía una pareja con la cual jugaba en la defensa, pareja deportiva, en la defensa de Las Palmas, pero en esta temporada ha llegado Sidney, que es un defensa con mucha trayectoria aquí en España. Por lo tanto, se ve que Sidney sí o sí será titular en esta defensa. Y ahora, dependiendo del partido, el míster García Pimienta va probando a otros. En este partido sale Saúl de titular, en otro sale algún otro, y sabemos que Saúl está luchando para ser este central que va a formar la pareja con Sidney en la defensa de Las Palmas, pero todavía no está garantizado. Esto es pretemporada. Saúl está teniendo minutos en todos los partidos. En algunos sale de titular, en otros no, pero dentro de poco va a comenzar la liga y podremos saber si es Saúl la pareja de centrales con Sidney en Las Palmas, porque estaría bien. Imagínense, Saúl jugando en segunda división, titularísimo en Las Palmas. Esteban Obiang jugando en primera división de Polonia, titularísimo en el Legia de Varsovia. El lateral izquierdo nuestro, que es Basilio, jugando titularísimo como lo juega en el Ixtar, y el lateral derecho a Capo, jugando en primera división. Esta defensa está cubierta. Y si también analizamos nuestro centro del campo, que empieza a tener un nivel muy, muy alto, estaríamos hablando de un jugador como Pedro Bian en primera división, un jugador como Pepín en primera división o Machín, un jugador como Vicoro, que también va a primera división, y otro jugador como es el caso de... ¿cómo se llama? El caso de Ganet, que también está en buena categoría. Entonces, jugar en el centro del campo de la selección de Guinea Ecuatorial empieza ya a ser una ecuación muy, muy complicada. Pero ahí seguimos y veamos cómo se complican las cosas. Cuanto más difíciles se pongan las cosas, más competente será la selección, ¿no? Como íbamos publicando durante el día, la Liga de Guinea Ecuatorial ya se puede ver en Besoccer, que es una aplicación que hay que descargar. Por ahora, los datos de la Liga de Guinea Ecuatorial que se encuentran en Besoccer son los datos de la temporada pasada, donde te muestran la tabla de clasificación de la región continental, de la región insular y de la liguilla. Entonces, no sabemos si Besoccer va a mantener esto durante la temporada. No sabemos si es una gestión de la aplicación. No sabemos cómo les va a llegar los datos siempre, como para que tengan todo actualizado, pero sería una manera muy, muy buena de mejorar nuestra liga, porque cualquiera en cualquier parte del mundo podría conocer los resultados de nuestra liga.
Lisa, no hace falta, no te preocupes, lo escribo aquí. Es Besoxer. Es. Besoxer, sí, sí. Besoxer. Esta es la aplicación Besoxer. Solo hay que poner, descargar la app Besoxer. Entonces la descargas y no solo la Liga de Guinea. Ahí es donde es una de las aplicaciones con las que más trabajamos en esta plataforma para hacer seguimiento a nuestros jugadores, porque una vez que pones como favorito a un equipo, en cualquier minuto que juega este equipo, te salta el alarma, o sea, la alarma de que está jugando este equipo. Puedes ver las estadísticas de este partido, puedes ver quién ha jugado, quién ha marcado, quién no ha marcado. Ahí puedes hacer seguimiento propio también a los jugadores. Así que si realmente esta aplicación permanece haciendo seguimiento a nuestra liga podría mejorar mucho en sentido de puertas para afuera, para que desde fuera se conozca lo que pasa en nuestra liga, y nosotros como plataforma deportiva nos facilitaría mucho el trabajo, porque solo tendrías que entrar para ver cómo han ido los partidos de cada semana y desde ahí saber quién ha ganado, quién ha perdido, quién ha empatado. Así que ahí estaremos para hacer lo nuestro. Muy bien, señoras y señores, Vicoró fichará por un equipo de primera división. Vicoró va a fichar por un equipo de primera división de Noruega, en la misma liga que juega, o sea, en la liga que juega Basilio, pero en segunda división. Vicoró ya está viajando. Próximamente será su presentación. De hecho, los últimos días los ha pasado aquí en España. No sabemos si al final ya viajó para Noruega o sigue aquí en España, pero Vicoró ya no se encuentra en Guinea porque está haciendo ya el viaje para fichar por ese equipo. Un equipo que le firma para 2 temporadas y media. O sea, ahora la temporada está a mitad, la temporada de Noruega está a mitad, y Vicoró se incorporaría a mitad de la temporada, jugaría esta parte de la temporada, que sería la mitad, más 2 temporadas de más con este equipo. Se trata de un equipo que venía haciéndole seguimiento desde hace mucho, y ahora el equipo ha decidido fichar por él. Habíamos hablado aquí del caso Vicoró, si tenía que renovar con el Hércules, si tenía que buscar opciones un poco más bajas, pero ¿qué le vamos a decir? Ha acabado encontrando un equipo fuera de España y en primera división. Así que chapó por el agente de Vicoró, por la gestión. La noticia que nos ha estado persiguiendo toda la semana es la situación de Pepín con el Monza. Machín, José Machín, que está intentando fichar por el Valencia, o más bien el Valencia está intentando fichar a Pepín. Y según hemos podido saber por el periódico El Desmarque, es posible que o sea, el fichaje se produzca esta misma semana. Hay muchas posibilidades de que el fichaje se produzca esta misma semana. Pepín incluso ha eliminado de sus redes sociales cualquier comentario que tenía en contra de Valencia, lo que significa que el interés le parece bien a Pepín y Pepín quiere venir a jugar a España. ¿Es buena noticia para Pepín venir a jugar en la Liga Española o es mejor mantenerse en el Monza? Según hemos podido ver, el Monza ha hecho varios fichajes en el centro del campo. No sabemos si realmente Pepín tendrá un lugar en el Monza en esta temporada, pero lo que también sabemos es que el Valencia también está intentando volver a la gloria, al frente, con Gennaro Gattuso como entrenador. Entonces, ahora que el Valencia tiene interés en fichar a Pepín, Pepín vendría como cedido, en principio. Hay que explicarlo. Si Pepín llegase, o José Machín, para los que no le conocen como Pepín, si José Machín llegase a Valencia, llegaría como cedido por una temporada con opción a compra. Por lo tanto,
no sería oficialmente un fichaje, sino una cesión del Monza a Valencia. Entonces, a Pepín le parece bien y es posible que esta semana se produzca este fichaje, según todos los periódicos valencianos. Veamos si será, porque también queremos tener aquí en España a un jugador ecuatoriano en la primera división, como ya lo tenemos a Capo, para poder verle competir cada semana sin tener que cambiar de liga a liga y todo eso. A mí personalmente me parece buena opción si es que realmente el Valencia va a apostar por él, porque la Liga Española le vendría bien a Pepín por su estilo de juego, pero veamos si al final se concreta el fichaje, porque estaría bien este fichaje. Y también está el caso a Capo, que está siendo pretendido por un equipo de la Liga de Estados Unidos. Aquí el periódico El Desmarque titulaba: entre el regreso a casa y el sueño americano, las opciones de Acapo tras salir del Cádiz. O sea, el caso ahora, Acapo, vamos a leer un poco lo que dicen aquí el Desmarque. Dice, bien, aquí en la primera fase dice: el componente emocional del regreso a casa ha pesado mucho a la hora de tomar esta decisión, y es que el club franjiverde dio sus primeros pasos como futbolista antes de fichar por el Huracán y Valencia por debutar en Segunda B, lo que significa que donde empezó a Capo. Además, esta será la temporada del centenario del Elche y por eso mismo buscan confeccionar una plantilla de garantías que les permita dar un salto de calidad respecto a las últimas temporadas. Por tanto, es muy importante para el Elche fichar a Capo porque quieren mejorar las cosas. Puntualizan, sigan aquí, a Capo también podría ir a la Liga MLS, que es la Major League Soccer de Estados Unidos, que es la Liga de Primera División de Fútbol en Estados Unidos. Dicen: el principal impedimento a este regreso a casa del interés del Getafe, del Elche a Capo, es un equipo de la MLS que estaría realizando una importante apuesta económica para conseguir el fichaje de a Capo. Se trata del San Juan Earthquakes, que actualmente ocupa el penúltimo lugar en la Conference League Oeste de la Liga Americana y busca dar un salto de calidad en su plantilla. El conjunto californiano no cuenta con ninguna estrella en su plantilla y está dispuesto a realizar una oferta importante para fichar al jugador ecuatoriano. O sea, el equipo, el San Juan de California, quiere fichar a Capo porque le necesitan ahí en la Liga de Primera División de Estados Unidos. Pero señores, aquí hay un problema. Nuestra federación no suele hacer bien las cosas, ¿eh? Esto ya lo sabemos. Pero si a esto le añadimos que podemos llegar a tener muchos jugadores no en España en este año, entonces lo de los viajes se complica. Veamos, les explico cómo está la situación. Si a Capo ficha por el San Juan en Estados Unidos, a Capo estaría mucho más lejos de lo que estaba. Estaría en Estados Unidos. Ya tenemos a Basilio en Noruega, que está lejos, porque Basilio tiene que hacer viajes largos, de hecho, en muchas ocasiones acaba lesionándose. También tendremos a Vicoro en Noruega, que también ficha por un equipo de primera división de Noruega, que también es fuera de España. Tenemos ya a Marvin en Suecia, Marvin que va a jugar a Suecia. Y tenemos a quién más, creo que tenemos algún otro jugador que no está entre España, Francia e Italia. Entonces, si tenemos a 5 o 6 jugadores de nuestra selección fuera de España, Francia, Italia y Alemania, se complican lo de los viajes a la selección. Y esto puede ser un problema, porque un jugador que tiene que hacer 2 días de viaje para llegar a Guinea, 2 días de avión para llegar a Guinea y 2 días de avión para volverse, es una complicación para su club y para el estado físico del mismo jugador.
De hecho, Basilio, una vez que viene a la selección, cuando vuelve a su club suele estar una semana sin competir con su club para poder recuperarse. Porque el viaje que hace entre los partidos que viene a jugar dos partidos seguidos con la selección y tiene que volverse a Noruega con tantas escalas que tiene que hacer, siempre necesita mínimamente una semana de reposo al llegar, al volverse a Noruega. Y esta es la situación que estamos pasando. Bien, como estábamos diciendo, para ir acabando, nuestra selección, la cosa, o sea, el nivel empieza a subir. El nivel empieza a subir desde la portería, donde creemos que es muy, muy posible que Jesús Ogbonna permanezca en el primer equipo del Alavés la temporada pasada, si no es como el primer portero, que mínimamente sea como el portero suplente. Hasta ahora, Jesús Ogbonna casi ha jugado en la mayor parte de los partidos que ha tenido el Alavés. No ha hecho la pretemporada con el Alavés B, sino con el primer equipo de Alavés, donde ha salido de titular en muchos de los partidos. Es muy probable que Jesús Ogbonna permanezca en la primera plantilla del Alavés, que estaría jugando la segunda división de España, para volver a la primera división. Lisa nos dice, lo de marzo lo veo mal. No sé en qué sentido, que se aplacen los partidos. Sabemos que en nuestra mente todos ya teníamos el partido de septiembre, ¿no? Que íbamos a ver a la selección en septiembre. Y la CAF ha cambiado el calendario, entonces marzo queda muy lejos y a muchos nos parece demasiado esperar hasta marzo. Hola Román, ¿qué se cuenta, hermano? ¿Cómo va todo? Aquí ya acabando con el programa de hoy. Bien, como estaba diciendo, la portería ya tiene a un jugador en una buena categoría que sería la segunda división, y si de paso Jesús Ogbonna juega de titular, muy bien. En la defensa tendríamos a dos jugadores como es Esteban jugando en primera división de Polonia, que esperamos que fiche finalmente, a Saúl jugando en segunda división de España. Y en los laterales tendríamos a Basilio jugando en segunda división de Noruega y a Capo jugando o en primera división de España o en primera división de la Liga de Estados Unidos. A esto, si lo unimos al centro del campo, que tendría a Pedro Bian jugando en primera división, a Pepín jugando en primera división, a Fede Vicoro jugando en primera división, señores, tenemos un centro del campo de ensueño. A esto, si lo unes a Pablo Ganet, que también estará jugando en primera ref en esta temporada. Pero después de esto, señores, aquí es donde nos pega el bajón. ¿Qué hay de la delantera? ¿Qué hay de la delantera? Seguimos sin tener jugadores ni en primera ni en segunda división de ligas competitivas para nuestra delantera. Ahora no tenemos un top, no tenemos a alguien que sea un top en la delantera ahora, en nuestra selección, ni en las categorías, porque tenemos jugadores como máximo de segunda red para nuestra delantera. No tenemos a un jugador de segunda división en la delantera, y un jugador de primera división en la delantera. Y esto se puede ver porque cuando el Zalán tenía a Balboa, a Emilio Nzue en la delantera, jugando en primera y segunda división de ligas europeas, nuestra selección tenía más goles. Pero teníamos menos buenos jugadores de la media para la portería. Porque fíjense el partido contra España, que lo he vuelto a ver hoy para intentar entenderlo. Los dos goles que nos marca España son goles donde el balón le sale de las manos al portero Danilo. Un balón lateral que llega a las manos del portero, se le escapa y le cae al delantero, el delantero llora. Así fueron los dos goles que nos marcó España. Pero con porteros de garantía como los que tenemos ahora, tal vez incluso le habríamos ganado a España porque le hicimos un gol de estrategia. Mientras tanto, él nos hizo dos goles de rebote, donde nuestro propio portero era el que perdía el balón y no se podía, o sea, llegaba un jugador a rematar y no había otra cosa más que hacer. Para ir, nos vamos a despedir con esta noticia. Se está cociendo el fichaje de Salomón Obama. Próximamente les anunciaremos por qué equipo fichará Salomón Obama, porque a más tardar en dos semanas o en unos días, el fichaje de Salomón Obama por el nuevo equipo al que va a pertenecer estará aquí contado en Actualidad Guinea Mundo. Así que, señores, esto ha sido el programa de hoy.
estas son las noticias que hemos preparado. Volvemos el jueves, como siempre, hablando un poco de fútbol femenino. Esperamos tener una entrevista este jueves. Si no conseguimos una entrevista con una mujer, tendremos que buscar una entrevista con un hombre, porque no podemos suspender un programa porque no tengamos con quién hablar, porque no tengamos una mujer con la que hablar. Y como actualmente el fútbol femenino nos proporciona muy poca información, entonces intentamos llenar los programas de los jueves trayendo a hombres también, hablando de otros temas. No podemos quedarnos con un único programa en la plataforma. Tenemos que seguir manteniéndoles informados, porque creemos que confían en nosotros y nosotros queremos seguir trayéndoles información. Como habéis visto, hoy hemos estado hablando con Luismi, que ha dejado varios titulares en la entrevista. Luismi Labosue, delantero de la selección, que en esta temporada, aunque lo hemos hablado en su entrevista, pero no en las noticias, para los que no han visto las noticias, Luismi iba a ser jugador de primer equipo del Sporting de Braga, que juega en primera división de la Liga de Portugal. Entonces se lesiona Luismi y ya no ha podido ser. Aún así, sí que le han ascendido para ser jugador del segundo equipo del Sporting de Braga. Lo que significa que es muy posible que, si se recupera bien de su lesión, acabe esta temporada ya jugando en el primer equipo del Sporting de Braga. Pero tampoco hay preocupación, porque al fin y al cabo es un chaval de 20 años jugando ya en segunda división del Sporting de Braga. Aún tiene toda la carrera por delante. Si no es este año, será el año que viene, estará jugando en primera división de Portugal. Y esto es lo que todos queremos. La cosa empieza a ponerse seria para nuestra selección. Cada vez más tenemos jugadores en categorías importantes y eso nos gusta. Así que Luismi es oficialmente jugador de segundo equipo del Braga. Estaba jugando en la sub-23 del Braga y le han ascendido a ser jugador del segundo, del B del Braga, lo que le hará compaginar los partidos con el primer equipo también del Braga. Y todo seguirá marchando como lo estamos viendo. En la misma noche también hemos hablado con Miguel Ángel, que es el propietario de la agencia N360. Entonces Miguel Ángel es el agente de Durín y nos ha estado explicando aquí cómo funciona lo de los fichajes, lo del mercado de fichajes, cómo se coloca a los jugadores, qué problemas, qué complicaciones tienen los jugadores para llegar. Y por otra parte, hemos acabado con las noticias que ya teníamos programados para el día de hoy, que les hemos ido dando durante todo el programa. Y no nos queda más que decirles que les queremos y que el jueves volvemos con ustedes para darles lo mejor del deporte ecuatoriano. No se olviden, recomienden nuestra página a sus amigos, conocidos, familiares, quien sea. Y cualquier duda sobre el deporte ecuatoriano, escríbanos. Vamos a responderles si tenemos información sobre ese tema. ¿Vale? Muy buenas noches. Les quiero. A ver, ¿quién dice espere aquí? ¿Alguien dice espere aquí? ¿Quieres el directo completo? El directo completo lo subiremos a nuestro YouTube. Lo subiremos a nuestro YouTube mañana o pasado mañana. Así que el directo completo, si lo quieres ver, tienes que entrar en nuestro YouTube, Actualidad Guinea Mundo, y no solo este. Todos nuestros directos es ahí donde acaban. Y si no estás suscrito, hay que suscribirte en nuestro YouTube. No solo a él, a todos los que están aquí. Suscríbanse a nuestro YouTube. Queremos crecer ahí también. Y hay muchos programas y entrevistas que os perdéis, que podéis ir a verlas ahí. Así. Vale. Hay muchas cosas, incluso gente que acaba de empezar a seguirnos. Hay entrevistas que hemos tenido que no saben que hemos tenido. Pero estas entrevistas están en nuestro YouTube y no lo saben. Todo lo que veis en nuestra plataforma aquí en Instagram no es lo que tenemos. Hay más cosas que tenemos en nuestro YouTube.